La historia la escriben los vencedores. BM Radio División Deportes presenta Campeonato Regional de Béisbol 2024. Humberto Pérez Holguín. BM Radio, escribimos la historia. Bienvenido. Aficionados al béisbol, qué gusto saludarlos en esta mañana de domingo. En esta mañana de domingo 24 de marzo, donde vamos a llevarles a ustedes las emociones del béisbol. El juego entre los talentos de la sexta zona que recibe a los Teporacas de Guerrero en esta bonita mañana. En una mañana llena de viento, una mañana bastante complicada para el béisbol. Un viento bastante fuerte. Antes que nada, déjeme platicarle, antes de saludar a mi compañero y amigo Luis Fernando Miranda, en la semana habíamos anunciado la transmisión en la serie desde la Junta de Chihuahua. Problemas técnicos precisamente derivados de la intensidad del viento no nos permitieron hacer el viaje. Nos quedamos en esta serie también muy interesante, donde Teporacas de Guerrero tiene la obligación de ganar, donde el equipo de talentos de la mano de Guadalupe Chávez tendrá o buscará esa segunda victoria. Este es un duelo que se da en la parte baja de la tabla, donde pues aquí pueden empezar a definirse algunas situaciones dependiendo de quién se lleve la victoria. Así que, bueno, pues una disculpa a la gente de la Junta. Mucha gente de la Junta nos ha preguntado que sí, qué pasó. Bueno, pues leo las situaciones que ahora sí que uno dispone, o como uno propone y Dios dispone, ¿no? Dicen, entonces no hubo esa oportunidad, no hubo esa situación de el no pudimos el día de ayer con menos viento poder afinar pues las necesidades para la transmisión. Entonces pues ya nos fue prácticamente imposible. Bueno, pues ahora sí que aclarado el punto, les agradecemos muchísimo que hoy nos acompañen en esta serie. Vamos a ver de nueva cuenta, lo vimos en el primer partido inaugural, a Guadalupe Chávez, este pitcher que pues ha venido haciendo las cosas bastante bien. La semana pasada no perdió él el partido, ¿verdad? Pero bueno, no. Terminó perdiendo el partido el equipo de talentos contra San Juanito, y hoy con el clima bastante complicado, vamos a ver cómo se comporta Guadalupe Chávez, el equipo de Teporacas de Guerrero, Luis Fernando Miranda, que le urge ganar. Sergio Alberto Sierra, amigos del auditorio, listos para llevarles a ustedes las emociones de esta serie. Y sí, Teporacas de Guerrero, que bueno, tendrá que, bueno, no buscar quién se la hizo, sino quién se la pague. Vamos a ver cómo viene Guadalupe Chávez y cómo sale el equipo de talentos, que a un equipo como el de talentos, bueno, muchas veces un equipo de jóvenes y esto, bueno, le motiva o se le puede ir el ánimo para arriba estar enfrentando un equipo como lo es el equipo de los Teporacas de Guerrero, y el saber que están en igualdad de circunstancias en cuanto a ganados y perdidos. Bueno, pues creo que a pesar de ser Teporacas, cuidado con el equipo de talentos, que bueno, pues por lo pronto aquí están listos de la mano de Guadalupe Chávez. Ya listo, los Teporacas de Guerrero vendrán Jorge Loredo, que estará cubriendo la segunda colchoneta, Mario Rivas la receptoría, Cristian Zazueta la tercera base, ya usamos Cotas en el bateador designado, Emanuel Corona estará cubriendo el jardín central, Kevin Mendívil será quien cubra la pradera izquierda, Diego Dagoberto Rodríguez, mejor dicho, estará en la primera base, y listos para cantarse el play ball, amigos. Ahí está Guadalupe Chávez, arranca el partido con bastante viento, el ofrecimiento hacia la una pelota mala. Muy bien, muchas gracias mi querido Luis Fernando Miranda. Amigos, Guadalupe Chávez enfrentando a Jorge Loredo, el camarero, luego Mario Ríos, el receptor, y Cristian Zazueta, el tercera base, primero de la serie, quinto juego de esta temporada 2024, la temporada Beto Pérez Holguín. Strike le están cantándose primero, una bola, un strike, el equipo Teporacas de Guerrero, uno ganado, tres perdidos, un inicio difícil para este equipo que es uno de los referentes de la sexta zona, talentos también con misma foja, uno ganado, tres perdidos, así que este partido vale doble. A trabajar de costado el pitcher, ya presenta bien el lanzamiento para la goma, esquina de adentro, strike, el hombre que está sentenciando las bolas y los strikes, Víctor Estrada Jr., Víctor Estrada padre por el lado de la
primera base, y Antonio Zaragoza por el lado de la tercera. Es la tercia de Ampalleo que está trabajando en esta tarde aquí en este bonito campo, en este bonito terreno del Estadio Cuauhtémoc. A trabajar de costado el pitcher, una bola, dos strike, lanzamiento para la goma recta alta. La cuenta se empareja en 2-2, dos bolas, dos strike. 24 de marzo, estamos en la octava tormenta invernal de esta temporada. De esta temporada de frío, pues ya no diríamos de este invierno, porque estamos en primavera, pero bueno, ya sabe, aquí entre la primavera y el invierno, una línea, el tercera base no puede, la pelota está picando el terreno bueno, la pelota se extiende al rincón del diablo, allá va Loredo hasta la intermedia, allá va el tiro al cortador, eso va a ser doblete, una buena línea, seca, sólida, por encima de la almohadilla de tercera, así que póngale usted a Jorge Loredo, doblete a los terrenos del jardín izquierdo, la pelota la anidó allá en el rincón del diablo, y hasta la intermedia, este hombre que está cubriendo la segunda base. Batazo bien colocado por el lado de la tercera colchoneta que apenas alcanzó a morder el terreno de fair ball. Se extiende a lo profundo y bueno, pues ya tenemos rápidamente hombre anclado en la intermedia en posición de anotar. Y viene Mario Rivas a la caja de bateo. Mario Rivas, el veracruzano. Por cierto, este Jorge Loredo apareciendo con 471 milésimas hasta antes de arrancar esta tercera jornada. Es el tercero mejor en cuanto a porcentaje en lo que va de la temporada. Jorge Loredo, que ha presentado buenas cosas. Este hombre que juega el infield, Loredo. Y Guadalupe Chávez en un total de 12 entradas y 2 tercios, 2.13 en carreras limpias admitidas. Guadalupe Chávez, 12 entradas y 2 tercios de actividad en lo que va de la temporada. Grupo Díaz, los especialistas en material eléctrico, lo esperan en Avenida Hidalgo entre calle 39 y 41. Trabajar de costado el pitcher Mario Rivas, el receptor La Gárgola. Corredor anclado en la intermedia, viene el lanzamiento para la goma, curva con él, salto al disparo. La primera pelota mala, se empareja el conteo en una bola, un strike, 1-1 la cuenta. Una bola, un strike, la contabilidad para el hombre que está en la caja de bate. Después de Mario Rivas viene Cristian Zazueta, que estará cubriendo la tercera base. Tiempo solicitado. Vamos a tener a ver hasta dónde puede afectar la situación climática con los jugadores. Y bueno, por su parte, talentos con Guadalupe Chávez. Iván Martínez, el hombre que está en la receptoría, presenta el pitcher, viene lanzamiento, single de abanico, es el segundo strike. A la esquina de afuera, una bola, dos strike, la contabilidad. En la primera base está el zurdo Moreno, Manuel Moreno. Por el lado de la segunda está Duarte. A ver si me ayudas de pronto con algunos apellidos, no los ubico del todo, mi estimado Ver. David García, el Calambres por el lado de la tercera, y Macías en el campo corto. Viene el lanzamiento bajito. ¿Qué dice la falla? No hay falla en la primera, está falla en la segunda. Pero parece que alcanzó a detener el swing, así que la cuenta está en 2-2. Dos bolas, dos strike para el hombre que está en la caja de bateo. Mario Rivas, que encuentra corredor en la intermedia, amenazando Temporacas de Guerrero con la primera carrera. De costado al pitcher Jorge Loredo, allá en la intermedia. De costado al pitcher, ya presenta. Viene el lanzamiento para la goma, medio swing, si cruzó, strike, el tercero, poncha, amigos, tirándole. El bateador designado por parte de talentos es Jorge García. Jesús García, este hombre del que se hablan muy buenas cosas y que se estrenó la semana pasada incluso con cuadrangular. Sí, por allá en San Juanito conectó palo de vuelta entera. Hay un auto en la pizarra, viene Cristian Zazueta. Profesional contra profesional, Cristian Zazueta, número 3 en la franela. Batea por el lado de los derechos. Pelotero muy completo, de los peloteros más, pues, de más de renombre que han llegado aquí a la zona. Edredones del Norte, sea una vendedora independiente y gane mucho dinero. Edredones del Norte, con precios por mayor y menudeo. Texcoco y 40. Trabajar de costado al pitcher, ya presenta. Guadalupe Chávez, viene el lanzamiento, la recta a la esquina contraria con velocidad. Es un poquito abierto, es la primera pelota mala, una bola, no strike.
para el hombre que está en la caja de bateo, una bola sin strike. Ahí había el, pues no mucha gente aquí en el estadio, la verdad es que el día está bastante incómodo para andar en estos, en estas situaciones. Un elevado peligroso entre dos, allá va el jardinero derecho hacia adelante, el derecho, de cordón de zapato se queda con la pelota, el tiro muy descompuesto allá a la tercera base, pero bien asistía Guadalupe Chávez allá detrás de la almohadilla tercera, y mire, déjeme decirle a usted, una muy buena atrapada, hacía de las suyas el viento, el jardinero derecho, Jonathan Portillo, ¿sí es, verdad? Sí, Jonathan Portillo. Oye, ¿este es la bazooka? No, este es Jonathan Portillo y el otro es Jonathan Castillo. Ya tiene razón. La bazooka, ya te decimos, sí. ¿Con qué razón? Porque es donde la metió. Oye, qué tiro del jardinero derecho, que venía, si bien venía sobre la carrera. Fue un tiro sobrado. Y la asistencia de Guadalupe Chávez, que evita que muy probablemente venga la primera carrera con una base extra en ese tiro malo, ¿eh? Va a haber una jugada de apelación allá en la intermedia. Porque, bueno, a ver. A ver si salió antes. Asumen que pudo haber salido antes. Jorge Loredo. Allá en la intermedia. El tiro al home. Vamos a ver, va a llegar quieto. Robo de home. Se avivó Jorge Loredo, déjenme le platico. En lo que hacían la jugada de apelación. Fíjate que yo suponía que la jugada de apelación era algo que yo pensaba. ¿Cómo vas aprendiendo? Nunca la jugada de apelación, la pelota está viva. Sí. Yo pensé que era bola muerta, que era una jugada de bola muerta. Se aviva y bueno, pues cuidado con una jugada de apelación con hombres en tercera, ¿eh? Y yo creo que más de uno ahí en el terreno de juego estaba pensando exactamente lo mismo que yo. Ahí pisa y corre entonces. ¿Y esto cómo lo vamos a anotar? Por robo de home, yo creo, ¿no? O en bola ocupada, no creo. O en fielder choice, debe ser. Debe ser Fielder Choice porque el tiro fue a otra parte. Más bien, a reserva de confirmar, pero me parece Fielder Choice. Me declaro absolutamente ignorante. Sí, yo también. Yo la verdad, yo suponía que esta jugada era en una situación de bola muerta. Págame usted el fabrón, cabrón. Sorprendió a medio mundo, sí. Jorge Loredo. Y el más sorprendido fue Guadalupe Chávez, ¿eh? Sí, y allá en la intermedia también. Y de algún modo le reclamaba a Guadalupe Chávez, oye, ponte listo. Porque en cuanto fue con el tiro. Pero bueno, pues le digo, así es el béisbol. El hombre que está bateando es Yosamot Cota, Rojo Travel, su agencia de viajes en locales de la Cueva, calle 17 y Rayón. Ahí le esperan Rojo Travel para de vacaciones. Oigan, Semana Santa, playita. Rojo Travel es la. Es la respuesta para usted, Yosamo Cota, el bateador designado. Viene el lanzamiento recta, esquina de adentro, strike el tercero, poncha amigo, sin tirarle. Cayó el tercero. Pero sin embargo, aquí vino pues una jugada extraña, en jugada de apelación. Hay una. Pues se fue algo. Le digo, debe ser un fielder choice, a reserva de que los conocedores nos puedan sacar de la duda. Termina la parte alta de la primera entrada, la pizarra de la Winston, kilómetro 3, carretera La Junta, kilómetro 12 del corredor comercial, que la informa. De por acá, Zuna, talentos por batear. Las mejores bicicletas, refacciones y accesorios para tu bici solo en Bicimax. También contamos con el mejor servicio de reparación, abierto todo el día. Sistema de apartado permanente, 30, 60 y 90 días en bicicletas. Bicimax, en Avenida Agustín Melgar e Independencia, teléfono 625-58-245-36. Estas vacaciones planea tu recorrido con llantas Hankook y Yavareza. En la compra de 2 o 4 llantas Hankook Ring 15 en adelante, recibe una tarjeta de hasta 1,500. Yavareza y llantas Hankook en tu recorrido. Kilómetro 20 del corredor comercial. Teléfono 625-58-651-20. Vigencia al 30 de marzo o agotar existencias.
¿Te gustaría tener tu propio negocio y obtener ganancias de hasta un 50%? Conviértete en una gran vendedora independiente. Ven Edredones del Norte. Ya nos llegaron los catálogos para este verano de las marcas Vianney, Íntima, Esquimal, Leticia y muchas más. Estamos en calle Texcoco y 40 con excelentes precios en tus compras de mayoreo y menudeo. Edredones del Norte, teléfono 625-57-139-94. Pinturas Comelia atiende en calle Periférico y Revolución Mexicana en la colonia Emiliano Zapata. Si usted vive en La Cuchilla, Ciudadela, colonia Lázaro Cárdenas o Emiliano Zapata, venga y aproveche un 15% de descuento en pinturas vinílicas y esmaltes. Solo aplica en sucursal Periférico. Promoción válida si menciona este anuncio. Pinturas Comex. Se aproxima el tiempo de calor con altas temperaturas y en Grupo Díaz, líderes en material eléctrico, la compra de 500 pesos o más, participa en la rifa de un mini split de 220, frío calor de una tonelada y dile adiós al calor. Participa, gana y mucha suerte con Grupo Díaz en Avenida Hidalgo y 39, teléfono 625-229-4837. Gracias, estamos de vuelta, vámonos a lo que viene siendo apenas la parte baja de el primer capítulo. Por lo pronto el equipo de los Tepuracas de Guerrero, bueno, pues ya está al frente en el encuentro, una carrera contra cero ante el equipo de los Talentos de la Sexta Zona. Así que por lo pronto, bueno, pues vendrán a enfrentarse a la Serpentina de Carlos Balboa, Ángel Gámez, Ángel Macías y David García. Quien viene, bueno, pues a enfrentarse a la Serpentina de Carlos Balboa. El equipo de Tepuracas ha batallado para mantener las ventajas. Vamos a ver ahora ante Talentos. Por lo pronto, el encuentro, una carrera contra cero. Estamos en el arranque. Carlos Balboa, viene el ofrecimiento hacia la goma. Sí, señor, le están cantando el primer strike. La cuenta se empareja en 1-1. Una bola y un strike. La cuenta para este, que se trata de Ángel Gámez, tiene el ofrecimiento, rodado el tercero, imposible, la pelota al jardín izquierdo, se extiende hasta el rincón del diablo. Hombre, va hasta la intermedia, amigos. De igual manera responde el equipo de Talentos con una raya en terreno de fair ball por la tercera colchoneta. La pelota fue hasta el rincón del diablo, amigos. Tenemos hombre en la intermedia en posición de anotar y así reciben a Carlos Balboa con un extra base a los terrenos del jardín izquierdo. Así que hombre en posición de anotar, viene Eric Macías a la caja de bateo. Gracias por estar con nosotros a través de BM Radio División Deportes. Carlos Balboa con hombre en cada la intermedia, viene Eric Macías a tomar su turno al bat. Llantera Juárez, las mejores llantes al mejor precio. Llantera Juárez, en Juárez y segunda. El ofrecimiento, sí señor, alcanzó a cruzar. Cero bolas, un strike. La cuenta para Eric Macías. La semana anterior, con un muy buen primer tercio del encuentro, Carlos Balboa, sin embargo, bueno, se desplomó por completo. El ofrecimiento, amenazaba con el toque, no lo hace. La cuenta en 1-1. Una bola y un strike. Saludos para Arvis en la pizarra de la Winston. Eliasim Duarte, el hombre que cubrirá la segunda colchoneta por parte de los de Talentos. A este los damos a conocer. Por lo pronto abriendo hombre terreno en la intermedia. Viene el ofrecimiento, sale rodado por la primera colchoneta. La pelota se abre en terreno de foul. Eric Macías, el hombre que batea. Después vendrá el calambre David García. Jesús García, el bateador designado como cuarto en el orden. Manuel Moreno, Iván Martínez, Eliasim Duarte, Omar Ortiz y Jonathan Portillo. De esa manera se presenta el equipo de Talentos ante Tepuracas de Guerrero. Por lo pronto, Carlos Balboa, poniéndose de acuerdo con su receptor. Hay tiempo solicitado, no cuentes el lanzamiento. Le pasó un remolino que se fue y se plantó ahí en el mismísimo plato, Pero ya venía en el movimiento, sin embargo el umpire tuvo que conceder el tiempo porque no había forma de que hubiera algún tipo de jugada.
Efectivamente. Una bola y dos strike. La cuenta para Eric Macías. Hombre, abre por la intermedia el ofrecimiento, una pelota alta. Dos bolas y dos strike. Y cuidado donde Guerrero comience a batallar desde el arranque. Ahí las tolvaneras. Considerable ya la velocidad del viento. De costado trabajando Carlos Balboa, serpentinero derecho. Porte por acá de Guerrero, se balancea el ofrecimiento, rodado, ataque el campo corto, pegado a la intermedia, el tiro a la inicial, amigos. Por la vía número 63, está cayendo el primer auto en la pizarra. Y en la jugada, avanza la tercera colchoneta, se trata de Ángel Gámez. Cuando viene la caja de bateo, se trata de David García. El hombre que cubre la tercera colchoneta, y cuidado porque aquí puede venir con el empate rapidito el equipo de talentos. Buena jugada de Diego Cataño, que bien se desplazó, la pelota no iba fácil, quizá no llevaba toda la velocidad, pero no iba fácil. Y esa situación, bueno, pues apareció Diego Cataño para sacar el primer tercio. Por lo pronto, se balancea Balboa hacia la goma, una pelota mala. Una bola y cero strike. Ahí está Balboa, enfrentándose a David García. Se balancea, viene el ofrecimiento, machucón, faula hacia atrás, la busca el receptor. Imposible el terreno de nadie, no play, le dicen del dugout. Así que la cuenta en una bola y un strike. Uno y uno. Para este que se trata de David García, por la tercera colchoneta, corre Ángel Gámez. Que rapidito se instaló con extra base en la intermedia. Carlos Balboa se balancea, viene el ofrecimiento hacia la goma, sale batazo a los terrenos del jardín central, el central hacia adelante, más adelante, corre hacia adelante, la pelota está picando. Va a venir el hombre de la tercera, el tiro es corto, amigos. Uy, el viento haciendo de las suyas, le corría, y tuvo que prender otro sprint, fue imposible. Amigos, tenemos la primera carrera para el equipo de talentos y el partido se está empatando. Sergio Alberto Sierra, tenemos rapidito partido nuevo. Y están dando el hit productor, y es que, bueno, el viento hizo de las suyas, hizo correr a Emanuel Corral. Corral. Pues de su posición de jardín central, la pelota iba más lejos, pero empezó a hacer una comba y prácticamente terminó cayendo ahí en la grama exterior, a unos cuantos metros de la almohadilla de la segunda base, pero bueno, pues es la situación del clima. Y aquí vamos a ver a Jesús García, este hombre que debutó la semana pasada y que viene con muy buenas cartas credenciales. Sí, este Jesús García, bateador designado, hombre peligroso. Ahora lo pronto, hombre, abriendo en la inicial, el partido se empató una carrera por bando, el ofrecimiento rodado, el segundo, el buen bote, uy, se mantequilla, recupera el tiro a la inicial, amigos. Por la vía número 43, lo que parecía una posible jugada de doble play, bueno, pues solamente consuman en la inicial, está cayendo el segundo auto en la pizarra, en la jugada avanza la intermedia, David García. Y tenemos hombre en posición de anotar, ya saben, en Super Torito, ofertas diariamente en carnes, frutas y abarrotes. Super Torito en Leminiano y en la Ciudadela. Viene Manuel Moreno a tomar su turno al bate, el zurdo. Ahí está Carlos Balboa, viene el ofrecimiento hacia la goma, machucón, foul por la derecha en terreno de foul. La cuenta en cero bolas y un strike para Manuel Moreno. Estará cubriendo la primera colchoneta en este encuentro. Bueno, ya la cubrió en el arranque del encuentro. Por la intermedia abriendo terreno David García. El ofrecimiento, le cantan el segundo strike. 0 y 2. 0 bolas, 2 strike. La cuenta para este que se trata de Manuel Moreno. Contra la espada y la pared. Todo el tiempo para trabajarlo, pitch out. Es que abre bastante terreno por allá David García en la intermedia.
amenazando. Hombre en posición de anotar. Dos autos en la pizarra de la Winston. La polvareda detrás del home plate. Viene el ofrecimiento hacia la goma, pelota abierta. La cuenta se empareja en 2 y 2. Dos bolas y dos strikes. Dos y dos la cuenta para Manuel Moreno. Dos autos en la pizarra de la Winston. Por lo pronto, Carlos Balboa. El terrorífico 222 la cuenta que presagia el ponche. El ofrecimiento machucó un foul. Así que bueno, les digo, ya a estas horas considerable la velocidad del viento y se pronostica que aumente, bueno, pues durante el transcurso del día. Mucha precaución en carretera, amigos de vacaciones. Mucha, pero mucha precaución. Vemos un hombre estirando por allá por el lado del jardín izquierdo. No sé si pudieran ir previendo algo o algo esté notando. El ofrecimiento, swing alcanza a machucar el zurdo. No se modifique, el conteo continúa en 2 y 2. La semana pasada la salida no fue muy buena de Bausa. Así Balboa. De Balboa, así que pues probablemente estén pensando en eso, ¿no? Y es que tuvo un primer tercio muy bueno, pero se desfondó en un abrir y cerrar de ojos. Y es que al equipo de Teporacas le han costado los errores, ¿eh? Viene el ofrecimiento, batazo, banda contraria, la pelota en terreno de lado y la pelota en terreno de foul. Gracias por acompañarnos a través de BM Radio División Deportes. Por lo pronto, Carlos Balboa. Tres entradas, un tercio, le alcanzó solamente. La semana pasada el ofrecimiento, pelota adentro. Y es que hasta la tercera todo iba bien, se le complica. En la cuarta y solamente logró sacar un tercio y ahí vino el declive y le cayeron a palos en la semana pasada. La cuenta en 3 y 2, 3 bolas y 2 strikes. Sigue abriendo hombre por la intermedia. De costado trabajando el pitcher, viene el ofrecimiento hacia la goma, línea. Un Texas a los terrenos del jardín derecho. García por la antesala lo están frenando, amigos. Sencillo el batazo por aquí del zurdo Moreno. Batazo bien colocado. Un Texas al jardín derecho y por lo pronto tenemos hombres en las esquinas. Y viene a la caja de bateo Iván Martínez. Dos autos en la pizarra de la Winston. Iván Martínez que ya aparece en el departamento de cuadrangulares, ¿no? Con uno en la primera serie. Sí, ya conectó, de hecho lo conectó aquí, ¿verdad? En aquella blanqueante, el equipo de Namiquipas, de Namiquipa. Por lo pronto, Iván Martínez, el receptor, bateador peligroso. Hay dos autos en la pizarra. El ofrecimiento, pelota mala. Una bola y cero strike. Por la primera corriendo Manuel Moreno, por la antesala, anclado David García. De costado trabajando Balboa. El ofrecimiento para una pelota mala, pelota bajita. Dos bolas y cero strike. Y es que bueno, rapidito responde el equipo de talentos. Y viene y empata el partido y ahora amenaza con irse arriba con hombre en la tercera. El ofrecimiento para la goma, una pelota mala. Tres bolas y cero strike. Tres bolas y cero strike la cuenta para Iván Martínez, el receptor. De costado trabajando Carlos Balboa. Se balancea bien el ofrecimiento hacia la goma, amigos. Pasaporte, cuatro lanzamientos malos de manera consecutiva. Son tres imparables, un pasaporte. Así que a la intermedia se va Manuel Moreno. Y tenemos la casa llena por talentos de la sexta zona que están amenazando. Y viene a la caja de bateo, se trata de Aliasim Duarte, el segunda base. Y allá va Rogelio Gándara a platicar con Carlos Balboa. Pitcher inicialista, que bueno, pues ha estado batallando
para sacarlos out. Sí, definitivamente. Así que por lo pronto hay reunión en el centro del diamante. Fíjate que yo desde la semana pasada estaba confundiendo a Bauza, que sí es zurdo, ¿verdad? Sí, le estaba comentando de Balboa que era zurdo. Y me dijo, oye, pues es derecho, Chihuahua, pues sí, tienes toda la razón. Traía la idea de Antonio Bauza. Y es que traigo en la mente a Antonio Bauza. ¿Ya no regresó Antonio Bauza? ¿Dónde está? Según yo, no aparece en algún roster. No sé si muy probablemente aparezca ya en el transcurso de la temporada, pero sí un buen elemento en su momento con Manzaneros de Cuauhtémoc, ¿eh? Nombre muy incómodo para correrle en los senderos. Un zurdo que, bueno, aunque le hablas poquito en la inicial, bueno, te sorprende. Y físicamente más o menos así, un hombre así no muy alto, espigadito. El ofrecimiento rodado del campo corto. Ahí la tienen la intermedia, amigos, por la vía número 64. El jugado de preferencia ponen fuera Iván Martínez para que caiga el tercer auto en la pizarra. Póngale usted. Bola ocupada para Eliasim Duarte. Amigos, vinieron un total de 7 hombres. 3 imparables, un pasaporte. La casa se queda llena. Vino una carrera, se ha ido una entrada completa. La pizarra de la Winston con lo mejor para su ganado nos dice. El equipo de talentos de la sexta zona y Tepuracas de Guerrero están empatados a una carrera. Llantera Juárez, siempre al servicio del automovilista y camionero, porque ahí encuentran llantas nuevas en las mejores marcas de prestigio y llantas usadas para su economía, servicio de desponchado y mucho más. Llantera Juárez, en Avenida Juárez y Calle Segunda, en el Barrio Viejo, teléfono 625-58-12250. Super Torito sigue siendo el rey de las buenas ofertas. Escuche. Super Torito, siempre apoyando su economía. En la Emiliano Zapata y en la Ciudadela. La mejor calidad en carnes, abarrotes, frutas, verduras frescas. Super Torito, con las mejores ofertas todos los días. Super Torito, en Rosalía Hernández en la Emiliano y sucursal en la Ciudadela. Todos los jueves en el Pollo Liz compras un pollo y te regalan medio pollo. ¡Medio pollo gratis! Pídelo a domicilio al 58-10997. El Pollo Liz, en Avenida Hidalgo entre Cuarta y Sexta, a un costado de Catedral. El Pollo Liz está riquísimo. Espera aquí, ¿ok? Si eres tan fit que para ti no hay excusa para no entrenar, relájate un poco. Okay. Porque cuando menos te lo esperes, terminarás ejercitándote donde no deberías. ¿Te identificas? Date una pausa. Verás que regresarás con todo. Pausa es power. En Rojo Travel, vámonos con todo nacional. Aparta con solo 500 pesos y gran deal a Europa. Con bloqueo de vuelo todo el año y más. Solo con Rojo Travel, los profesionales en viajes. Informes en calle 17 y Rayón, locales de La Cueva. Teléfono 625-115-2189. Muy bien, gracias amigos, vámonos a la segunda entrada. Esta es la apertura al ataque. Tepuracas de Guerrero, partido está empatado. Una carrera por bando, viene Manuel Corral el central, viene Kevin Mendívil el izquierdo y Dagoberto Rodríguez el primer base. Hoy una ausencia importante que ya va, pues prácticamente va a ser para toda la temporada, para todo el año. Es la de Rafa González, que parece que una situación en el tendón de Aquiles lo metió al quirófano, reportan que está bien, que salió bien de la operación, pero bueno, pues ahí está la operación, fue operado allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. A trabajar de costado al pitcher, presenta bien el lanzamiento de Manuel Corral, este jardinero central que se le en buenas hechuras, buen bateador, buena velocidad, buen brazo, con talento este joven Manuel Corral. A trabajar de costado el pitcher, viene el lanzamiento para la goma, sale a rolling la pelota de foul por el lado de la primera base, la cuenta está... Lo tengo en una bola y dos strikes. Vamos a ver qué nos dice el señor umpire Víctor Estrada. 24-4 del 24. Tiene que ser cabalístico esto. Sí. O sea, algo nos tenemos que ganar. Hasta el camino para la casa o algo así, ¿no? Una bola, un strike, la contabilidad. ¿No es tres? Estamos 24 ya. ¿Qué no? O sea, según yo estamos 24, a ver. Pero de mes. Chihuahua, tiene razón. Chihuahua. Nos vamos a tener que esperar. Sí, yo ya había comprado el de... Sí, ya la... Chihuahua, tiene razón. Pues. Es el mes 3.
Ya me rompiste el corazón. Lo que se escuchó fue mi corazón que se rompió. Me asusté yo. Una está ahí, es que estamos en marzo, todavía viene el lanzamiento, machucón foul. Y dije, ¿en qué mundo ando? Dije, me asusté. Sí, ya checaste bien, Fer, porque yo casi nunca me equivoco. A ver, deja. Sí. Qué raro. Se me hace raro, ¿verdad? Porque ya ves que... Oye, no, pues ya había pedido yo mi billete de lotería, ya valimos. Dos bolas, dos strike, la contabilidad. A trabajar de costado el pitcher. Tomás tiene bitácora, ¿eh? Sí. Dos y dos en la cuenta de costado. Viene el lanzamiento para la goma, lanzamiento alto. Al 3 y 2 la contabilidad para Manuel Corral. Mendívil y Dago Rodríguez. Como tanda mínima, de pronto las polvaredas, los ventarrones, los remolinos en el terreno de juego. ¿Cómo estarán en las otras sedes? Porque tenemos reporte de la octava tormenta invernal que está azotando al estado de Chihuahua. Viene el lanzamiento, abanica, poncho, amigos, tirándole. Se va ponchado Emanuel Corral, es el tercero del partido para Guadalupe Chávez. Saludos a Pancho Green, allá en Fort Worth, Texas. Mira, allá también viendo el béisbol, allá la liga de Fort Worth. Pero además también está, pues, escuchando el béisbol. Le mandamos un fuerte abrazo, gran amigo Pancho Green. Fuerte, fuerte abrazo, Pancho. Saludos. Y aquí Guadalupe Chávez llegando a 21 chocolates en la temporada. Uno de los más ponchadores, porque la verdad es que se ha visto bien también en ese departamento. Kevin Mendívil, el hombre que está en la caja de bate. Una bola sin strike, la contabilidad. De costado al pitcher viene lanzamiento, swing grande a abanica. Este número 85, bateador derecho. Qué bonito uniforme de Poracas de Guerrero, muy, muy sobrio. Y yo le voy a decir algo, a mí, ¿será que ya estoy viejo? Pero para mí los uniformes sobrios como el que trae Teporacas, también el de Talentos está muy bonito. Esos uniformes se me hacen muy elegantes, se me hacen muy bonitos. Los prefiero cuando son pues así se me hacen muy bonitos. Sin mucho que decir, ¿sabes cuál equipo? Había un equipo de presidencia municipal que lo trae el médico Mónico Armendáriz. Una bola en dos strike, viene lanzamiento a la esquina de adentro, no dice el umpire, un lanzamiento bravo al 2 y 2, la contabilidad. Era la camisola en color rojo y solamente traía me parece que el logo de presidencia, traía así nada más una P, la camisola en color rojo, la pantalona en blanco, las medias en color rojo, y a mí se me hace que se veía tan bonito ese. Dos bolas, dos strike, la contabilidad, viene lanzamiento, esquina contraria, no dice el umpire, al 3 y 2. Tres bolas, dos strike, la cuenta. Víctor Estrada Jr., el hombre que está detrás del home. Víctor Estrada Jr. Viene lanzamiento a línea, los terrenos del jardín izquierdo, la pelota a las gradas de luna. Bueno, a las gradas de sol, aquí del estadio Cuauhtémoc. Transmisión a través de la ranchera de Cuauhtémoc en sus diferentes plataformas. Oiga, por cierto, estamos estrenando plataforma a través de YouTube. Quienes no nos han encontrado en YouTube, viene lanzamiento, sale un machuconcito, la pelota abriendo en terreno de foul. Allá tiene que devolver Kevin Mendívil, tomando un buen al bat Kevin Mendívil, haciendo trabajar extra este número 99, Guadalupe Chávez. Tenemos nuevo canal de YouTube. Está en XHDP, la ranchera de Cuauhtémoc, 89.7 FM. Para que empiece a seguirnos, para que le ponga ahí la campanita, para que le lleguen las notificaciones, ahí nos acompaña, bueno, nuestro nuevo canal de YouTube. El otro está deshabilitado, donde nos escuchaba normalmente, así que bueno, pues acompáñanos en nuestro canal de YouTube. Viene el lanzamiento, esquina contraria, lo perdió. Pase por bolas. Buen duelo entre pitcher y bateador. Terminó sacando Kevin Mendívil como bateador la mejor parte. Negocia la base por bolas y viene Dago Rodríguez a la caja de bateo. El Pollo Liz está riquísimo, pídelo para llevar al 625-58-109-97. El Pollo Liz es riquísimo. ¿Qué va a comer hoy? Pues por lo pronto los amigos del fútbol están comiendo tierra, me queda clarísimo. Ya estamos viendo en el campo de que es de Intermetro o es el de
Sí, ¿verdad? Muy seguramente, sí. Ante las polvaredas, bien, lanzamiento, línea, los terrenos del jardín derecho, hacia adelante el jardinero, está levantando al bote pronto, tiro a la inicial, vamos a ver, no, se la llevó de aire, Jonathan Portillo, otra gran atrapada, allá en el jardín en derecho, se lanzó hacia el frente, ya nos había regalado una atrapada de cordón de zapato, aquí lanzándose hacia el frente, le aplaude Guadalupe Chávez desde el montículo, sabe que lo salva, qué bien, Jonathan Portillo. Elevado al derecho y póngale otra estrella. Le han ido dos y ha tenido dos grandes atrapadas este joven Jonathan Portillo. Y es que con las inclemencias y todo esto pudiera favorecerle más a talentos por lo ligero, lo liviano que esté el equipo y jugarle a todo. Ahorita está motivado el equipo de talentos ante un Teporacá. Efectivamente, el partido sigue una carrera contra una. Viene Diego Cataño, es el campo corto, octavo en la alineación. Coca-Cola, magia de verdad. Un lanzamiento muy abierto, no puede retenerla Iván Martínez. Allá va a levantar, eso me parece que va a ser un wild, se cruzaron. Pedía el lanzamiento a la esquina de adentro Iván Martínez, vino más bien hacia la esquina de afuera, trató de buscar el bote pronto a contramano, el receptor no pudo quedarse con ella, se mueve corredor a la intermedia. Decía Coca-Cola, magia de verdad como la que está haciendo Jonathan Portillo allá en el jardín derecho. Dos grandes atrapadas, dos bolas, dos grandes atrapadas para ese muchacho. Diego Cataño con la cuenta en cero bola, John Strike. De costado al pitcher, corredora en la intermedia, viene el lanzamiento, recta, rolling por primera, la pelota abre en terreno de foul. La cuenta está en una bola y dos strike. A toda la gente que nos está acompañando, muchísimas gracias. Saludos, gracias. Decía ya en Fort Worth, Pancho Green. Muy bien, saca el pie de la placa, estaba viendo algunos mensajes. Julio de Yepachi dice, saludos desde Rancho La Florida a Julio y Miriam. Un saludo para toda la afición que solamente se ve un forajido desde North Carolina. Tony Sierra, parece que va a ser un buen juego. Una bola, dos strike, hay dos outs, parece que sí. Viene el lanzamiento para la goma, baja el bat, lanzamiento alto. La segunda pelota mala. La cuenta está en dos bolas, dos strike, hay dos out. Dice la cava la cubana, esa es la cuenta que presagia el ponche. Moisés López dice, voy Teporacas. Dos y dos la cuenta, hay dos out, corredor anclado en intermedia. 1-1, dice la pizarra de la Winston Veterinaria. Con su nueva sucursal en la Morelos entre décima y doce. De costado el pitcher ya presenta, se balancea, ahí tenemos a Guadalupe Chávez, lanzamiento, batazo atrasado, peligroso los terrenos del derecho, la pelota pica en terreno bueno, rápido llega el jardinero, va a haber jugada en home, viene el hombre, ya no hay tiro, quieto en home, sencillo de Diego Cataño, productor de carrera, a los terrenos del jardín derecho. La pelota picó peligrosa junto a la raya de cal, qué buena diagonal le hizo Jonathan Portillo. No permitió que fuera extra base para Diego Cataño, pero Kevin Mendívil desde la intermedia sin problemas le vuelve a dar la ventaja a Teporacas de Guerrero. Dos carreras contra una, según nos dice la pizarra de la Winston. Qué bien se desplaza este Jonathan Portillo por allá en el jardín derecho. Una pelota que, como tú lo dices, pudo haber sido una extra base. Va por la pelota, impide que se extienda y la manera en que se incorpora para venir con el tiro al cuadro. Bueno, pues bien por allá en el jardín derecho este Jonathan Portillo. A trabajar de costado el pitcher ya presenta, viene el lanzamiento para la goma, recta esquina de adentro, es Abiud Ruiz, el hombre que está en la caja de bateo, es el jardinero derecho número 94 aquí con el primer strike. Y Teporacas ya está al frente, dos carreras contra una. Saludos para toda la gente, el Canal 20 de Cosmocable aquí en Guerrero. Saludos, allá en Guerrero. A Carlitos, Oaxaca. En San Juanito. En San Isidro, en Santo Tomás, en la Junta. A toda la gente de la Junta, queremos, tenemos muchas ganas de estar hoy en la Junta. Sin embargo, le digo, situaciones técnicas derivadas precisamente del viento, el internet y bueno, algunas cuestiones, unos detallillos ahí, una cosita de nada, pero bueno, pero con el compromiso de que por supuesto vamos a estar por ahí, ¿no? Por supuesto que sí. Cero bolas, un strike, la contabilidad, dos out en la pizarra, corredor anclado en la primera, ya viene el lanzamiento para la goma, recta al centro, strike, se lo cantan, es el segundo. La cuenta de 0 y 2 y va a tener con qué trabajarlo toda la tarde. Y Jorge Loredo está esperando turno con tamañas uñas. Cero bolas, dos strike, hay dos out en la pizarra.
costado al pitcher. Ya presenta bien el lanzamiento para la goma, sale un machuconcito al frente, levanta el segunda dejadita en la inicial, amigos, por la vía del 4 al 3, está cayendo al tercero, se queda uno en los senderos, pero el daño está hecho. Con imparable productor de Diego Cataño, vuelve a tomar ventaja Teporacas de Guerrero. La pizarra de la Winston, kilómetro 3, carretera de la Junta, kilómetro 12 del corredor comercial. Nueva dirección en el centro de la ciudad, Allende, no, Morelos, entre décima y 12, te le informa. Dos tiene Guerrero, una tiene talentos. Las mejores bicicletas, refacciones y accesorios para tu bici solo en Bicimax. También contamos con el mejor servicio de reparación, abierto todo el día. Sistema de apartado permanente, 30, 60 y 90 días en bicicletas. Bicimax, en Avenida Agustín Melgar e Independencia, teléfono 625-58-245-36. Estas vacaciones planea tu recorrido con llantas Hankook y Yavaresa. En la compra de dos o cuatro llantas Hankook Ring 15 en adelante, recibe una tarjeta de hasta 1,500. Yavaresa y llantas Hankook en tu recorrido. Kilómetro 20 del corredor comercial. Teléfono 625-58-651-20. Vigencia al 30 de marzo o agotar existencias. ¿Te gustaría tener tu propio negocio y obtener ganancias de hasta un 50%? Conviértete en una gran vendedora independiente. Ven a Edredones del Norte. Ya nos llegaron los catálogos para este verano de las marcas Vianney, Íntima, Esquimal, Leticia y muchas más. Estamos en calle Texcoco y 40 con excelentes precios en tus compras de mayoreo y menudeo. Edredones del Norte, teléfono 625-57-139-94. Pinturas Comelia atiende en calle Periférico y Revolución Mexicana en la colonia Emiliano Zapata. Si usted vive en La Cuchilla, Ciudadela, colonia Lázaro Cárdenas o Emiliano Zapata, venga y aproveche un 15% de descuento en pinturas vinílicas y esmaltes. Solo aplica en sucursal Periférico. Promoción válida si menciona este anuncio. Pinturas Comex. Sumérgete en la revolución eléctrica con Grupo Díaz. Somos líderes indiscutibles en material y equipo eléctrico. Descubre las marcas Top, Schneider, Siemens, Viacon y mucho más en nuestra nueva sucursal en Miguel Hidalgo número 3918. Nuestros expertos líderes te brindarán asesoramiento personalizado. Visítanos o llámanos al 625-229-4837. Amigos, estamos de vuelta, vámonos, parte baja del segundo capítulo, viene el equipo de talentos por conducto del octavo, noveno y primero en el orden, Omar Ortiz, el jardinero izquierdo, Jonathan Portillo, jardinero derecho, y Ángel Gámez, el jardinero central, por segunda ocasión vendrá a abrirse en esta segunda entrada el line-up del equipo de los talentos, que están cayendo dos carreras contra una. El ofrecimiento de Carlos Balboa, una pelota mala, una bola y cero strike. La cuenta para Omar Ortiz. El ofrecimiento para la goma. Amarró el swing, sin embargo venía por zona buena. Y le están cantando el primer strike. Saludos a nuestro buen amigo Don Francisco Green, por allá en el área de Fort Worth, Texas. Gracias por estar con nosotros. El ofrecimiento. Pelota mala. 2 y 1, dos bolas y un strike. La cuenta para este hombre bateador zurdo, se trata de Omar Ortiz. El ofrecimiento para la goma, rodado fuerte por primera, la pelota se cuela de imparable a los terrenos del jardín derecho. Parecía dominada la acción por parte de este hombre, segunda base por parte del equipo de los Teporacas, que se trata de Jorge Loredo. No, no es el primera base. El primera base, Dago Rodríguez. Así que póngale usted, error del 3. Tenemos hombre anclado en la inicial. Y cuidado, porque a Teporacas los errores les están costando carreras. Se le están capitalizando en anotaciones. Por lo pronto, el noveno en el orden, Jonathan Portillo, ya se cuadra para el toque. El ofrecimiento. Nah, pelota mala. Una bola y cero strike. La cuenta para este, que se trata de Jonathan Portillo. Y es que si bien el batazo bueno iba fuerte, bueno, estaba prácticamente fincado de frente a la primera base. Por lo pronto, de costado trabajando, Carlos Balboa sigue cuadrándose para el toque. A jugarle el balón, fintear y batear, amigos. Línea a los terrenos del jardín derecho. Responde Jonathan Portillo con imparable, amigos. A la intermedia va Omar Ortiz.
Y sin out en la pizarra. El equipo de talentos ya tiene hombre en posición de anotar. Hombres en primera y en segunda. Sin out en la pizarra. Y mira la caja de bateo, se trata de Ángel Gámez. Y es que les digo, Carlos Balboa, sabemos la calidad que tiene. Sin embargo, bueno, la semana pasada se desplomó en un abrir y cerrar de ojos. Así que con error del primera base y con sencillo a los terrenos del jardín derecho, ya tenemos dos hombres en los senderos cuando se cuadra para el toque, Eric Gámez. El ofrecimiento, toque de pelota, alcanza a machucar, se lleva un golpe por ahí, Dago Rodríguez. No es Mario Rivas, el receptor. Así que bueno, pues, ahí están con corredores en primera y en segunda, talentos de la sexta zona. Uno y uno. Ángel Gámez ya tiene doblete. Y es que son un total de cuatro imparables los que le han conectado a la serpentina de Carlos Balboa. De costado trabajando el pitcher serpentinero derecho. Vigila al hombre de la intermedia. Rompe el contacto, ya va y retoca. Este que se trata de Omar Ortiz. Cuatro imparables buenos para una carrera. Para lo pronto, Carlos Balboa a ponerse de acuerdo con Mario Rivas. Presenta la pelota Carlos. Se cuadra para el toque. Ese hombre no lo hace. Y la cuenta en 2 y 1, dos bolas y un strike. Dos bolas y un strike. Uno y uno. Uno y uno la cuenta para Ángel Gámez. Primero en el orden por segunda ocasión, abriéndose el line-up del equipo de talento. Se cuadra para el toque. Sigue cuadrando, se viene el ofrecimiento hacia la goma. Toque por tercera, la pelota picó en terreno de foul. Y es que quien sorprendió por completo fue Jonathan Portillo, quien se cuadraba para el toque. Solo hizo la finta. Y vino con el imparable a los terrenos del jardín derecho. Gracias por estar con nosotros a través de BM Radio, División Deportes. Saludos a toda la gente a través del canal 20 de Cosmocable. Por lo pronto, Carlos Balboa con hombres en primera y en segunda. Sin auto en la pizarra. Viene el ofrecimiento. Sale batazo a los terrenos del jardín central. El central hacia el izquierdo. Cargado al izquierdo. Corre el izquierdo de cabeza. Imposible. La pelota pica. Sencillo el batazo de Ángel Gámez. Un batazo que se movió enormidades, amigos. El jardín central la buscaba ya cargado al izquierdo, se cargó, llegaba al izquierdo de cabeza. Sin embargo, fue imposible, amigos, la casa está llena por parte del equipo de talentos que amenaza. Sin out en la pizarra, Sergio Alberto Sierra. Y bueno, aquí el equipo de talentos, pues amenazando por completo, tan es así que el bullpen del equipo de los Teporacas, bueno, pues ya está en actividad. Está bailando las calmadas Emanuel Corral allá en el jardín central. Se le ha movido horrible la pelota en par de ocasiones. Este parecía que iba techado. La pelota parecía que iba un poquito más. Está jugando cerca precisamente por el factor del viento. Pero no solamente la movió hacia adelante, sino que además la movió hacia la derecha del propio fielder. Y bueno, pues ahí quedó la situación. Sí, es que ahora la jaló hacia el jardín izquierdo. Y sí, como lo dices, está enfrente por la cuestión del viento, que ya le pasó en una ocasión, pero ahora se jaló hacia el izquierdo. Y el izquierdo, bueno, pues le llegaba, pero no le alcanzó. Casa llena por parte de talentos. El ofrecimiento, pelota mala, tres bolas y cero strike. Y fíjate que parece la misma circunstancia de la semana pasada. Después de un error, Balboa parece que pierde la brújula. Y aquí en esta situación está como que cae fácilmente en la desesperación. No sé, esa es la impresión que da. Total de cinco imparables hasta el momento, lo que le han conectado el ofrecimiento. Le están cantando el primer strike.
5 imparables a la serpentina de Carlos Balboa, lo que le ha hecho hasta el momento la ofensiva del equipo de talentos de la sexta zona. Por lo pronto, viene el ofrecimiento hacia la goma, sale batazo a los terrenos del jardín central, allá el central bailotea de nueva cuenta, la pelota pica. Va a venir una carrera, amigos. Y este hombre, el jardinero central, Emanuel Corral, vaya que la está sufriendo con el viento allá en el jardín central. Póngale usted el imparable para Eric Macías. Se viene anotando la segunda carrera con Omar Ortiz. Así que a la tercera se va Jonathan Portillo. Ya la intermedia avanza Ángel Gámez. La casa continúa llena sin auto en la pizarra. Salta Rogelio Gándara. Y tenemos partido nuevo. El partido se está empatando a 2 carreras por bando. Parece que esto yo creo que va a ser imparable de nueva cuenta, Luis Fernando, porque pues sí sería hasta un poquito, ¿cómo decirlo? Hasta injusto, ¿no? Darle el error, está bailoteando y todo elevado. Todo elevado va a ser un problema para fielders, ¿eh? Sí. Sí, vaya que se les va a complicar. Sobre todo a los jardines. David García, tercera base. Así que viene la caja de bateo. Se trata de David García. La casa está llena por parte de talento. Sigue amenazando. Comex te pinta bien y fácil, usa pinturas de calidad sin pagar de más, pinturas Comex en sucursal del Emiliano Zapata por la Periférico y Revolución Mexicana. Y parece va a ser un enroque entre el jardinero derecho y Emanuel Corral. Emanuel Corral va a pasar al jardín derecho y Avid Ruiz al jardín central. Así que este enroque se da, Avid Ruiz va al central. Y al derecho pasa Manuel Corral. El ofrecimiento, le están cantando el primer strike. La cuenta en 0 y 1, 0 bolas y un strike. David García tiene imparable una carrera productora. Una carrera producida, mejor dicho, en la primera entrada. El ofrecimiento, le están cantando el segundo. 0 y 2, 0 bolas, 2 strike. Carlos Balboa, bueno, pues a tener que venir por ahí, como luego se dice. Ahí está Serpentinero derecho. Se balancea bien el ofrecimiento hacia la goma. Pelota abierta, pelota mala. Una bola y 2 strike. La cuenta para este David García. 2-2 el encuentro. Entre talentos de la sexta zona y el equipo de los Tepuracás de Guerrero. Por lo pronto Carlos Balboa presenta la pelota, se balancea. El ofrecimiento, swing abanicando. El tercer strike, amigos, Ponche tirándole. Está cayendo el primer out en la pizarra. Después de 5 hombres de la tanda viene este Jesús García, un hombre peligroso con la casa llena. Enfrentarse a la serpentina de Carlos Balboa. Ya sabe, Yavaresa en el kilómetro 20 del corredor comercial. Amplio surtido en llantas en Yavaresa. Hombre corpulento. Un hombre de poder. Vamos a ver aquí cómo lo trabaja este Carlos Balboa. Por lo pronto, en su primera oportunidad, Jesús García se fue con una rola del 4 al 3. El ofrecimiento, swing abanicando. El primer strike. Cero y uno la cuenta. Hay un out en la pizarra de la Winston. Con los hombres que se dejan pichar un poco, comienza a batallar de repente Carlos Balboa. El ofrecimiento para la goma. Una pelota bajita, una pelota mala. Uno y uno. Un out en la pizarra de la Winston. El partido empatado. A 2 carreras por bando, amenaza a talentos con Edwin Macías en la primera colchoneta, por la segunda Ángel Gámez, por la tercera corriendo Jonathan Portillo. Swing grande abanicando, amigos. Clase, el segundo strike. Clase de slider que le lanzó. Por lo pronto la cuenta en 1 y 2. Una bola y 2 strike.
poca gente la que hace el viaje de Guerrero, poca gente en sí, bueno, pues la que está presente aquí en el estadio. El ofrecimiento hacia la goma sale rodado por la primera, la pelota se abre en terreno de foul. 1-2 la cuenta para Jesús García, bateador designado, cuarto en el orden. Nombre de poder que llega a reforzar el roster de talentos a la ofensiva. Quien espera turno, se trata de Manuel Moreno, un hombre peligroso también. Viene el ofrecimiento hacia la goma, sale un batazo, un cuetón, está en el cuadro. Es el campo corto, bailotel, campo corto, amigos, se está capturando. Así que está cayendo el segundo out en la pizarra con elevado al campo corto, amigos. Tenemos dos fuera cuando viene Manuel Moreno, la casa continúa llena para talentos. Y de venir con una sola carrera, el equipo de talentos le saldría baratísimo a Carlos Balboa por el hecho de que, bueno, pues enfrentarse a David García, un hombre de experiencia, enfrentarse a Jesús García, un hombre de poder, a los cuales, bueno, pues ha dominado. Así que por lo pronto viene Manuel Moreno. Y a ambos los ha dominado con la casa llena. Por ahí se arrancaba rumbo a la tercera colchoneta a tratar de obligar a retocar al corredor, que se trata de Jonathan Portillo, un hombre veloz en los senderos. Por lo pronto, la cuenta en 2-2. No. Bien el ofrecimiento. Bien, cuetón. Allá va el campo corto, el izquierdo, el campo corto, el izquierdo. Balotea pegado a la raya de cal, el izquierdo, la pelota pica. Viene una carrera, viene una malva, hombre, hasta tercera, amigos. Sencillo de Manuel Moreno, productor de dos anotaciones. Y hasta la tercera colchoneta se va Eric Macías. Esto se va a poner 4-2 al frente talentos. Así que anótele la tercera en las zapatillas de Jonathan Portillo. La cuarta con Ángel Gámez. Y hasta la tercera base se va Eric Macías, efectivamente. Hombres en las esquinas, 4-2, está ganando talentos. En el ofrecimiento hacia la goma, una pelota mala. Parecía que tenía dominada la acción el jardinero izquierdo. Y les digo, los errores le siguen costando al equipo de Temporacas de Guerrero, y esos errores, bueno, pues se les siguen convirtiendo en carrerita. Tan es así que Omar Ortiz, que se envasó en error, ya anotó con este error que acaba de caerle a Temporacas. Viene el ofrecimiento hacia la goma. Le están cantando el segundo strike. Y tan es así que se le capitalizan los errores a Temporacas de Guerrero, que llevan dos errores y dos carreras a consecuencia de esos errores. Carlos Balboa trabaja de costado, se balancea, viene el ofrecimiento, pelota abierta, pelota bajita. Una pelota mala, dos bolas y dos strikes. Iván Martínez en su primer turno se fue con pasaporte. El terrorífico 222, la cuenta que presagia el ponche. Y los dos errores han caído en esta entrada. El ofrecimiento, signo manicando, amigos. El tercer strike, vinieron un total de 8 hombres. 2 chocolates, 3 imparables. 2 se quedan en los senderos, amigos. Se han ido 2 entradas completas. La pizarra de la Winston con lo mejor para su ganado. Ahora con una nueva sucursal en el centro de Cuauhtémoc. Nos dice, en el primero de la serie, Temporacas está cayendo ante talentos. 4-2. Llantera Juárez, siempre al servicio del automovilista y camionero, porque ahí encuentran llantas nuevas en las mejores marcas de prestigio y llantas usadas para su economía, servicio de desponchado y mucho más. Llantera Juárez, en Avenida Juárez y Calle Segunda, en el Barrio Viejo, teléfono 625-58-122-50.
Super Torito sigue siendo el rey de las buenas ofertas. Escuche. Super Torito, siempre apoyando su economía. En la Emiliano Zapata y en la Ciudadela. La mejor calidad en carnes, abarrotes, frutas, verduras frescas. Super Torito, con las mejores ofertas todos los días. Super Torito, en Rosalía Hernández en la Emiliano y sucursal en la Ciudadela. Todos los jueves en el Pollo Liz compras un pollo y te regalan medio pollo. ¡Medio pollo gratis! Pídelo a domicilio al 58-10997. El Pollo Liz, en Avenida Hidalgo entre Cuarta y Sexta, a un costado de Catedral. El Pollo Liz está riquísimo. En vidrio sabe mejor. Prueba Coca-Cola retornable de 500 mililitros vidrio y siente la auténtica frescura en cada sorbo mientras cuidamos juntos el planeta. Coca-Cola 500 mililitros vidrio retornable. Elige lo mejor para ti y el medio ambiente. Hidrátate diariamente. Busca en las tienditas de la esquina participantes. En Rojo Travel, vámonos con todo nacional. Aparta con solo 500 pesos y gran deal a Europa, con bloqueo de vuelo todo el año y más. Solo con Rojo Travel, los profesionales en viajes. Informes en calle 17 y Rayón, locales de La Cueva. Teléfono 625-115-2189. Bien, gracias amigos, vámonos a la tercera entrada. Al primer lanzamiento, Loredo saca un rolling ahí dentro del cuadro, está levantando el tercera. Calambres García tira la primera, amigos, por la vía del 5 al 3. Al primer lanzamiento se va Jorge Loredo con un roletazo flojito. Entró bien el tercera base, levantó del 5 al 3, está cayendo el primer out. Yavarexa, kilómetro 20 del corredor comercial, amplio surtido en llantas Yavarexa. Le informa, amigos, estamos ya en la entrada número 3 en la apertura al ataque Teporacas de Guerrero. Están perdiendo el partido al son de 3 carreras contra 1. Viene Mario Rivas, tiene ponche tirándole. Mario Rivas, la gárgola, el de Veracruz. Lanzamiento recto. No dice el umpire, la primera pelota mala, una bola sin strike para el hombre que está en la caja de bateo. Lanzamiento, levanta Paula hacia atrás. Una bola, un strike, hay un out en la pizarra. Mario Rivas, ponche tirándole de uno nada en el partido, su segunda aparición al bat. Primer partido de esta tercera serie y llegamos a la mitad del torneo regular, del rol regular del torneo regional de la sexta zona. Beto Pérez Holguín, temporada 2024. Viene el lanzamiento, sale rolling flojito, el segunda, levanta el tiro a la primera, amigos, del 4 al 3 ya cayó el out número 2. Se va dominado Mario Rivas con rolita dócil a la intermedia cuando viene Cristian Zazueta. Bicimax, donde están las mejores bicicletas, apártalas con un pequeño anticipo a 30, 60 y 90 días. Bicimax en Agustín Melgar a Independencia. Bicimax presenta al bata Cristian Zazueta. Tercera base, fue víctima de un muy buen fildeo allá de Jonathan Portillo en el jardín derecho, que nos ha regalado un par de atrapadas sensacionales. Una atrapada de cordón de zapato, donde jugaba una mala el viento y pues alcanzó a quedarse con la pelota. Viene el lanzamiento, medio swing, que dice el umpire de la primera. Sí, cruzó, es el primer strike. Un lanzamiento alto. Cero bolas, un strike, la contabilidad. El viento corriendo bastante fuerte en todo el estado de Chihuahua prácticamente. Incluso se recomienda no viajar. Hacía esa recomendación Protección Civil del estado de Chihuahua. Viene el lanzamiento, piconazo, la primera pelota mala, una bola, un strike. La Coordinación Estatal de Protección Civil dice, si puede posponer el viaje, pospóngalo. Le recuerdo, es la octava tormenta invernal, aunque ya estamos en primavera. Bueno, pues así las cosas. 4 carreras contra 2, dice la pizarra de la Winston hasta el momento. De por acá abajo, ya presenta el pitcher. Viene lanzamiento para la goma, swing grande, abanique. De poder a poder, una bola en 2 strikes, la contabilidad para Cristian Zazueta. Pues ya se abrieron los campos de entrenamiento de Liga Mexicana y Cristian Zazueta
pues unos decían de Teporacas que no iban a traer gente, que no pudiera quedarse todo el torneo. Así que probablemente Cristian Zazueta, pues, sí los acompañe todo el torneo. Viene el lanzamiento, un piconazo, la segunda pelota mala al 2-2. Dos bolas, dos strikes, la contabilidad para el hombre que está en la caja de bateo, Cristian Zazueta. No sé a qué alturas de su carrera pudiera andar profesionalmente, en lo profesional, pues. Sin embargo, bueno, Cristian Zazueta, un hombre ya experimentado en lo profesional. Sí, efectivamente. Y sería de bastante aporte que acompañara a Guerrero, pues lo más que se puede en la temporada, hasta donde se lo permitan, pues. Sí, fue una gran pérdida para Teporacas de Guerrero la temporada pasada. El hecho de que Cristian Zazueta tuviera que reportar a la Liga Mexicana con su equipo. Por lo pronto, de Indios de Namiquipa ya reporta Pedro Osuna. De nueva cuenta a su equipo o a Indios. Viene el lanzamiento, swing grande a Vanica, Poncher tirándole, amigos. Se va ponchado Cristian Zazueta, cayó al tercero. Esto se va a ritmo de conga al 1, 2 y 3. Qué paso tan chévere. Tres vinieron, tres se fueron. Se van ya dos entradas y media en la pizarra de la Winston. Kilómetro 3, carretera La Junta, kilómetro 12 del corredor comercial, que le informa. Teporacas tiene 2, Talentos gana, tiene 4 carreras. Las mejores bicicletas, refacciones y accesorios para tu bici solo en Bicimax. También contamos con el mejor servicio de reparación, abierto todo el día. Sistema de apartado permanente, 30, 60 y 90 días en bicicletas. Bicimax, en Avenida Agustín Melgar e Independencia, teléfono 625-58-245-36. Estas vacaciones planea tu recorrido con llantas Hankook y Yavaresa. En la compra de 2 o 4 llantas Hankook Ring 15 en adelante, recibe una tarjeta de hasta 1,500. Yavaresa y llantas Hankook en tu recorrido. Kilómetro 20 del corredor comercial. Teléfono 625-58-651-20. Vigencia al 30 de marzo o agotar existencias. ¿Te gustaría tener tu propio negocio y obtener ganancias de hasta un 50%? Conviértete en una gran vendedora independiente. Ven a Edredones del Norte. Ya nos llegaron los catálogos para este verano de las marcas Vianney, Íntima, Esquimal, Leticia y muchas más. Estamos en calle Texcoco y 40 con excelentes precios en tus compras de mayoreo y menudeo. Edredones del Norte, teléfono 625-57-139-94. Pinturas Comelia atiende en calle Periférico y Revolución Mexicana en la colonia Emiliano Zapata. Si usted vive en La Cuchilla, Ciudadela, colonia Lázaro Cárdenas o Emiliano Zapata, venga y aproveche un 15% de descuento en pinturas vinílicas y esmaltes. Solo aplica en sucursal Periférico. Promoción válida si menciona este anuncio. Pinturas Comex. Se aproxima el tiempo de calor con altas temperaturas y en Grupo Díaz, líderes en material eléctrico, la compra de 500 pesos o más, participa en la rifa de un mini split de 220, frío calor de una tonelada y dile adiós al calor. Participa, gana y mucha suerte con Grupo Díaz en Avenida Hidalgo y 39, teléfono 625-229-4837. Amigos, estamos de vuelta, gracias. Vámonos a la parte baja del tercer capítulo. Viene Talentos con el séptimo, octavo y noveno en el orden. Los abajeños están ganando el encuentro hasta el momento. 4-2 al equipo de los Teporacas de Guerrero. Soplando el viento, soplando fuerte por aquí en el gran estadio Cuauhtémoc. De costado trabajando Carlos Balboa. Viene el ofrecimiento hacia la goma, sale un cuetón, es el campo corto, el tercera, todo mundo se mueve, ya viene el izquierdo hasta el central, baja el tercera, Cristian Zazueta en terreno de foul. ¿Cuánto se movería ese cuetón que bajó el izquierdo? El central, Aviot Ruiz, venía prácticamente en la grama, el campo corto se quedó atrasito, sin embargo Cristian Zazueta en terreno de foul, captura, fly foul al 5. Bien, Cristian Zazueta afiliando ese batazo bastante, bastante difícil por la cuestión del viento. Viene Omar Ortiz, amenazaba con el toque, sorpresa, no lo hace, una pelota mala, una bola y 0 strike. Un out en la pizarra. Grupo Díaz, los especialistas en material eléctrico, lo esperan en Avenida Hidalgo entre 39 y 41. Esto es oxígeno puro para Carlos Balboa. Viene el ofrecimiento, swing, alcanza a machucar. La cuenta se empareja en 1-1. Una bola y un strike. La cuenta para este que se para por el lado de los chuecos, por el lado de los zurdos. Se trata de Omar Ortiz. En su primer turno se envasó en error del 3, que después se convirtió en carrera. El ofrecimiento, machucón, foul contra la malla protectora.
Esperando turno, se trata de Jonathan Portillo. Por lo pronto, Carlos Balboa viene el ofrecimiento hacia la goma. Nah, pelota mala. Si no me equivoco, Jonathan Portillo, de talentos, Yavid Ruiz. El año pasado, ambos militando para Teporacas. Por lo pronto, ahí está Balboa. Perdiendo el partido, 4-2, el ofrecimiento sale rodado. Flojito por tercera, ataca Cristian Zazueta por la vía del 5-3, amigos. Está cayendo el segundo out en la pizarra. Ya tenemos dos fuera cuando viene la caja de bateo. Se trata de Jonathan Portillo, el jardinero derecho por parte de Talentos. Edredones del Norte, ya sabe, sea una vendedora independiente y gane mucho dinero. Edredones del Norte con precios por mayoreo y menudeo, Texcoco y 40. Jonathan Portillo tiene imparable y una carrera anotada. El ofrecimiento, pelota mala para Jonathan. Y quien espera turno se trata de Ángel Gámez. De ser posible, pudiera venir a abrirse por tercera ocasión el line-up de Talentos. El ofrecimiento, un batazo, un elevado dentro del cuadro. Cristian Zazueta se ubica Cristian Zazueta, amigos. Está capturando. Todo fue trabajo de Cristian Zazueta en esta entrada, amigos. Playa el 5, cayó el tercero, 3 vinieron, 3 se fueron. Tenido 3 entradas completas, la pizarra de la Winston con lo mejor para su ganado nos dice. En el primero de la serie, Talentos le está ganando a Teporacas. 4-2. Llantera Juárez, siempre al servicio del automovilista y camionero, porque ahí encuentran llantas nuevas en las mejores marcas de prestigio y llantas usadas para su economía, servicio de desponchado y mucho más. Llantera Juárez, en Avenida Juárez y Calle Segunda, en el Barrio Viejo, teléfono 625-58-122-50. Super Torito sigue siendo el rey de las buenas ofertas. Escuche. Super Torito, siempre apoyando su economía. En la Emiliano Zapata y en la Ciudadela. La mejor calidad en carnes, abarrotes, frutas, verduras frescas. Super Torito, con las mejores ofertas todos los días. Super Torito, en Rosalía Hernández en la Emiliano y sucursal en la Ciudadela. Todos los jueves en el Pollo Liz compras un pollo y te regalan medio pollo. ¡Medio pollo gratis! Pídelo a domicilio al 58-10997. El Pollo Liz, en Avenida Hidalgo entre Cuarta y Sexta, a un costado de Catedral. El Pollo Liz está riquísimo. Come y bebe, prueba y toma Coca-Cola. Sin azúcar, come y bebe, prueba y toma Coca-Cola sin azúcar. Sin azúcar. Come y bebe, prueba y toma Coca-Cola. En Rojo Travel, vámonos con todo nacional. Aparta con solo 500 pesos y gran deal a Europa. Con bloqueo de vuelo todo el año y más. Solo con Rojo Travel, los profesionales en viajes. Informes en calle 17 y Rayón, locales de La Cueva. Teléfono 625-115-2189. Muy bien, gracias amigos. Estamos ya de regreso. Estamos en la entrada número 4. Esta es la apertura, viene Teporacas de Guerrero al ataque. Josamot Cota que está recibiendo un golpe en un costado, así que va a tomar la inicial en base por golpe, sin out en la pizarra. Hay corredor anclado en la primera base. Viene Manuel Corral. 4-2 están abajo los Teporacas de Guerrero. Solamente par de imparables le han podido conectar a la serpentina. Viene el lanzamiento, trataba de tocar la pelota corriendo Emanuel Corral, aquí está cruzando al bate, es el primer strike en su cuenta, 0-1. Le digo, solamente par de imparables le han conectado a la serpentina de Guadalupe Chávez. Un doblete de Jorge Loredo, que se convirtió en carrera, una base de Kevin Mendívil, una base por bolas, que se convirtió en carrera, luego el hit de Diego Cataño para producir la carrera, y bueno, es todo el daño que le han hecho. Ahora la base por golpe tiene a Yousamot Cota ahí en la inicial. Viene el lanzamiento para la goma, levanta Fabla hacia atrás y se pone con la cuenta de 0-2. 0-2, la contabilidad para el hombre que está en la caja de bateo, sacando la mejor parte hasta el momento. El pichó de Guadalupe Chávez y la defensiva del equipo
de talentos que no ha cometido error, mientras que por su parte el equipo de Teporaca ya tiene dos y vaya que les ha costado. Vaya que les ha costado. Cero bolas, dos strike la contabilidad. A trabajar de costado el pitcher corredor anclado en la primera. Ya presenta. Viene el lanzamiento para la goma. Cuidado. Hoy la alcanzó a golpear. Parece que sí, no sé si de lleno o se lleva con el casco, pero... A ver, vamos a ver si se alcanza a golpear. No ha hecho ninguna seña el umpire. No, de que... y en la repetición parece que no. No sé si con lo mismo, si al momento de quitarse el golpe le cause otro mismo impacto. No, pero... el bat fue que le cayó en la cara. Ah, ok, perfecto. Sí, la pelota lo obliga a que se vaya al suelo. En el movimiento pierde el casco. Suelta el bat y él estaba prácticamente en el suelo y el bat le cae sobre la cara. Afortunadamente la mata de cabello es abundante y seguramente le ayudó. No ha sido fácil este partido para Manuel Corral, ¿eh? No, la verdad es que no. Ahí se está incorporando este pelotero jardinero central de muy buenas hechuras, a mí me parece... que está bailando las calmadas. No sé si él le haya tocado jugar en estas situaciones porque viene llegando al estado. O si no al estado, cuando menos a la zona, no sé si le había tocado ya jugar en una situación de clima tan extremo como el que estamos viviendo en este momento. Muy seguramente les habrá tocado en alguna ocasión, incluso hasta con huracán, sí, en la costa, pero no sé si con vientos y este frío. Bueno. Una bola, dos strike, la contabilidad. Lo apreció perfectamente bien el umpire. Y es que le digo, fue el bat el que le cayó en la cara prácticamente. Le cayó. Corredor anclado en la primera. Viene el lanzamiento para la goma. Es bajito en la segunda pelota. Mal al 2 y 2 la cuenta para Emanuel Corral. Sin auto en la pizarra. Joe Samot Cota corriendo en la primera base. Pocos pero bien armados. O sea, aquí en el estadio no fue una gran asistencia. Y es que la situación climática no está para menos. De costado el pitcher, corredor anclado en la primera, ya presenta. Este es Guadalupe Chávez, viene el lanzamiento para la goma, rolling la pelota de foul por la primera base. Le digo, no está así como para decir qué vamos a hacer hoy, vamos al base. Vamos al base. Pues no, como que no se antoja tanto. O sea, hacer chuletas. Pero la otra es irse a Cusi a hacer una carnita asada, no, pues mejor al base, ¿no? Sí. Digo, o sea, ya si se trata de salir, mejor al mix. Al 2 y 2 la cuenta, presenta el pitcher, viene el lanzamiento para la goma, soy un grande abanica. Poncha, amigos. No, parece que alcanzó a machucar la pelota, no se pudo quedar con ella. El receptor, así que continúa con vida al 2 y 2 la cuenta, 2 y 2. Dos bolas, dos strike, muchas gracias. A la gente que nos acompaña, oiga, les recuerdo, tenemos nuevo canal de YouTube XHDP, La Ranchera de Cuauhtémoc, 89.7 FM, así se llama, para que se suscriba. Lanzamiento, esquina de adentro, encimado. La tercera pelota mala al 3 y 2, 3 bolas, 2 strike. Para el hombre que está en la caja de bateo, en el cajón de coaches, la tercera, el Capi Roberto Valle. Por la primera base, el coach de primera es el loco Miguel Olea para Teporacas de Guerrero. A trabajar de costado el pitcher, corredor anclado en la primera. Ya presenta Guadalupe Chávez, lanzamiento para la goma. Se va el hombre, lo perdió, base por bolas. Hombres en primera y en segunda, una base por bolas. Una base por golpe, o al revés, mejor dicho, una base por golpe y una base por bolas. Y hay corredores en primera y en segunda. Y sin auto en la pizarra. Acá viene Teporacas de Guerrero. Allá va Osín Jiménez a platicar con su lanzador. Porque tiene que defender con todo esta ventaja, esta diferencia. Sí. El equipo de talentos de la sexta zona.
Es el segundo pasaporte que otorga en el partido este Guadalupe Chávez. Vamos a ver hasta dónde le alcanza Guadalupe Chávez para mantener la ventaja y que esto lo aproveche el equipo de talentos. Y Teporacas, por supuesto, bueno, pues aprovechar a ver si viene en esta entrada con la ofensiva, bueno, pues al ataque, porque ya tenemos hombre en posición de anotar. Son dos hombres en los senderos sin out en la pizarra. A Pedrito Nevano, el abrazo fuerte. Saludos, David Soto Castillo desde Cananea, Sonora. Saludos también a la familia Gutiérrez Batista, que le gusta el béis de corazón. Y arriba, cazadores de Zafanito Ucere Gutiérrez. Muchas gracias, pues. Muchas gracias por estar con nosotros. Dylan Villalón dice, hola, hola Dylan. Viene lanzamiento para la goma, toque de pelota, levanta el propio pitcher. La jugada está en tercera base, amigos. Ponen out al más adelantado, un toque de pelota fuerte, muy de frente al pitcher, hacia su mano, bajó. Dejó ahí en la tercera base sin mayores problemas por la vía 15. Ceballos Usamot Cota, Emanuel Corral avanza a la intermedia en bola ocupada y Kevin Mendívil queda en bola ocupada en la primera base. Viene Dagoberto Rodríguez a la caja de bateo, hombres en primera y en segunda, ya con un out en la pizarra. Toque de pelota que no funcionó. Entregó el out en la tercera base al más adelantado. De costado al pitcher, vamos a ver Dagoberto. Es buen bate Dagoberto. Lanzamiento a la esquina de afuera para bateador derecho. Se queda abierto el disparo. La primera pelota mala. Una bola sin strike. Sea una vendedora independiente y gane mucho dinero. Edredones del Norte, con precios por mayoreo y menudeo en la Texcoco y calle 40. Edredones del Norte. Viene el lanzamiento, recta, rolling. La pelota de foul por la tercera base. La cuenta se empareja en una bola y un strike. Uno y uno el conteo. Hay un out en la pizarra. Tercia de unos en la pizarra de la Winston. Saludos al señor Luis Pérez. Allá toda la palomilla de la Winston Veterinaria en sus tres direcciones, pues cada vez son más. Cada vez la palomilla más grande. Saludos pues a todos, a toda la el personal. Lanzamientos en grande abanica. El segundo strike. Saludos al equipo de Cachorros ahí en la Liga de Fort Worth, Texas. Disfrutando también allá la gente del béisbol. Tremendo Pancho Green, saludos a los Cachorros allá en Fort Worth, Texas. Viendo allá pasar 90 millas. Vámonos. Allá en Nuevo Álamos de Cerro Prieto en Fort Worth. Una bola, dos strike, hay un out a trabajar de costado al pitcher. Viene el lanzamiento para la goma, batazo atrasado, la pelota de faula a las gradas. Así que la cuenta no se modifica para ese número 45, Dago Rodríguez, primera base. Bateador derecho, cubre la inicial. El hombre que espera turno es Diego Cataño, que ya tiene imparable productor. De costado al pitcher, viene el lanzamiento para la goma. Rolling flojito por el lado de la tercera base. Así que la cuenta sigue igual en una bola y dos strikes. Una bola, dos strikes la contabilidad. Amigos, ya en la cuarta entrada, Teporacas de Guerrero. Pues a tratar de venir de atrás, muy importante este partido para Teporacas. Sabino Sánchez, salud desde Santa Bárbara, bendita. Gente muy bonita, muy borracha allá en Santa Bárbara. Hasta el momento una hora con 24 minutos de acción. Una bola, dos strike, fuerte abrazo Sabinito. Y a toda la gente del IMSS seguramente manda a saludar. Viene el lanzamiento, esquina de adentro, swing, lo sorprendió. Se fue ponchado, amigos, cayó al segundo. Ponche tirándole un swing de brazos encogidos, bastante descompuesto. Y viene Diego Cataño, que ya tiene imparable de 1-1 con una carrera producida cuando un remolino. Ahí en el círculo de espera que aguantaba ya a pie firme a Viudo Ruiz. Rojo Travel, su agencia de viajes, ubicada en locales de La Cueva, en calle 17 y Rayón. Ahí le espera Rojo Travel. Va a salir de vacaciones, bueno, vaya con la agencia de viajes de confianza y tradición. Rojo Travel, cuidado, allá perdía el paso. El pitcher es la primera pelota mala, se iba de bruces, cuidado. Normalmente cuando pasan ese tipo de situaciones, todo el mundo a temblar. Sí. Señal de una mala caída, de una caída que a veces implica pues alguna lesión, ¿no?
afortunadamente simplemente perdió el equilibrio. Una bola sin strike, viene el lanzamiento, piconazo, qué bien lo trabajó a una mano, saliendo con el mascoteo de rodillas el joven Iván Martínez. Dos y nada la contabilidad, dos bolas, no strike. Para el hombre que está en la caja de bateo, de Poracas de Guerrero, puso hombres en primera y en segunda, sin out en la pizarra. Continúa con hombres en primera y en segunda, pero ya tiene dos tercios, viene el lanzamiento, esquina contraria, bajito. La tercera pelota mala, tres bolas sin strike para el hombre que está bateando. Tres bolas, no strike, la contabilidad para el hombre que está en la caja de bateo. Fuera usted que Diego Cataño trae la orden de aguantar, hombres en primera y en segunda. Ya presenta lanzamiento encimado, no le gustó al umpire, base por bolas. Se va a llenar la casa de Teporacas de Guerrero con dos outs en la pizarra. Lo han conectado de imparable, pero pues ahí están las bases por bola, siendo de las suyas cuando viene a Viud Ruiz. En la tercera queda Manuel Corral, en la segunda Kevin Mendívil, en la primera está Diego Cataño, el noveno en la alineación. Jorge Loredo queda en la caja de bateo. A trabajar de costado el pitcher, casa llena, viene el lanzamiento para la goma, recta strike a tres cuartos del brazo. Este lanzamiento de Guadalupe Chávez, pitcher derecho. Hasta el momento solamente par de imparables. Algo está llamando al trainer. Guadalupe Chávez. Esperemos si no sea consecuencia de esa caída, ¿no? Que tal vez en el momento no, se lleva a la mano, ¿no? De su mascota. ¿Sabes qué? A lo mejor la mano, algo, la ¿no? mano derecha puede ser hasta una ampolla, ¿eh? Me ha muy tocado ver sí. a pitchers muy curveros con que ampolla, terminan sí. con una ampolla reventada. Me acuerdo mucho del Panda Meneses, de Manuel Meneses. Fue un partido así con la... Y terminó... Pues así terminó el partido. Cero bolas, un strike, la contabilidad para el hombre que está en la caja de bateo. Cero bolas, un strike. Hombres en primera y en segunda. A Viud Ruiz en la caja de bateo, la casa está llena. En posición de anotar las carreras del empate para Teporacas de Guerrero, pero ya hay dos outs, ya presenta Guadalupe Chávez. Viene el lanzamiento para la goma, swing grande abanica. Es el segundo al 0 y 2. Lo retó con la velocidad, cero bolas, dos strikes, la contabilidad, casa llena, Teporacas de Guerrero con un imparable, puede empatar aquí el partido. Estamos circulando ya sobre la entrada número 4. Trabaja de costado Guadalupe Chávez, cero bolas, dos strikes, hay dos outs, va a tener con qué trabajarlo toda la tarde. Ya presenta, viene el lanzamiento para la goma, trató de pasarlo por la piedra, levanta de Powell hacia atrás y la cuenta sigue igual en 0 y 2. Cero bolas, dos strikes, dos outs en la pizarra. Jorge Loredo, el primero en la alineación, está esperando turno con tamañas uñas. Cero bolas, dos strikes, dos outs en la pizarra. Apertura de la entrada número 4, Teporacas de Guerrero, hasta el momento que está batallando en este partido. Abajo en el marcador, solamente dos imparables le han conectado a la serpentina de Guadalupe Chávez. Ya presenta, viene el lanzamiento para la goma, esquina contraria, no dice el umpire, lanzamiento de trabajo. La primera pelota mala, una bola, dos strikes, hay dos outs. Por acá de Guerrero, a pesar de tener dos outs en la pizarra, bueno, no puede dejar esta oportunidad, no puedes aprovechar, cuando menos en descontar las dos carreras de los dos errores en aquella tercera entrada. Tiene que buscar el modo de traerse cuando menos una carrera. Pegaría en lo anímico, no sé qué tanto, ¿eh? Pero de que pegaría, pegaría, eso me queda claro. Una bola, dos strike, la cuenta, dos outs en la pizarra, trabajar de costado, Guadalupe Chávez, el noveno en la alineación, en la caja de bateo, viene el lanzamiento, esquina contraria, alto el disparo. La segunda pelota mala, dos bolas, dos strike, hay dos outs, dice la cábala cubana, esa es la cuenta que presage el ponche. Un imparable aquí de Aviud Ruiz, pudiera empatar el partido. Si lo dominan, estaría Teporacas dejando ir una oportunidad de oro de hacer carreras de costado al pitcher. Ya presenta Guadalupe Chávez, viene el lanzamiento recta, sale elevado. Ahí está en el cuadro, el primera base, bailotea, mete el guante. Manuel Moreno, amigos, elevado a la primera. Cayó el tercero, se cuelga el cero.
Se van 3 entradas y media. La pizarra de la Winston, kilómetro 3, carretera La Junta, kilómetro 12 del corredor comercial, que le informa. De Poracas, de Guerrero, tiene 2. Gana talentos, tiene 4 carreras. Las mejores bicicletas, refacciones y accesorios para tu bici solo en Bicimax. También contamos con el mejor servicio de reparación, abierto todo el día. Sistema de apartado permanente, 30, 60 y 90 días en bicicletas. Bicimax, en Avenida Agustín Melgar e Independencia, teléfono 625-58-245-36. Estas vacaciones planea tu recorrido con llantas Hankook y Yavaresa. En la compra de 2 o 4 llantas Hankook Ring 15 en adelante, recibe una tarjeta de hasta 1,500. Yavaresa y llantas Hankook en tu recorrido. Kilómetro 20 del corredor comercial. Teléfono 625-58-651-20. Vigencia al 30 de marzo o agotar existencias. ¿Te gustaría tener tu propio negocio y obtener ganancias de hasta un 50%? Conviértete en una gran vendedora independiente. Ven Edredones del Norte, ya nos llegaron los catálogos para este verano de las marcas Vianney, Íntima, Esquimal, Leticia y muchas más. Estamos en calle Texcoco y 40 con excelentes precios en tus compras de mayoreo y menudeo. Edredones del Norte, teléfono 625-57-139-94. Pinturas Comelia atiende en calle Periférico y Revolución Mexicana en la colonia Emiliano Zapata. Si usted vive en La Cuchilla, Ciudadela, colonia Lázaro Cárdenas o Emiliano Zapata, venga y aproveche un 15% de descuento en pinturas vinílicas y esmaltes. Solo aplica en sucursal Periférico. Promoción válida si menciona este anuncio. Pinturas Comex. Sumérgete en la revolución eléctrica con Grupo Díaz. Somos líderes indiscutibles en material y equipo eléctrico. Descubre las marcas Top, Schneider, Siemens, Viacon y mucho más en nuestra nueva sucursal en Miguel Hidalgo número 3918. Nuestros expertos líderes te brindarán asesoramiento personalizado. Visítanos o llámanos al 625-229-4837. Amigos, estamos de vuelta, gracias por estar con nosotros. Vámonos a la parte baja del cuarto capítulo. Al ataque talentos con el primero, segundo y tercero en el orden. Gracias por estar con nosotros a través de la ranchera de Cuauhtémoc. Saludos a Rodri, Ángel Gámez, Eric Macías y David García como mínimo enfrentarse a la serpentina de Carlos Balboa, que está perdiendo el partido hasta el momento 4-2. Gracias por estar con nosotros a través de la ranchera de Cuauhtémoc. Por lo pronto viene el ofrecimiento, una pelota abierta, una pelota mala. La cuenta se empareja en 1-1, una bola y un strike. El equipo de Teporacas de Guerrero jugando para 2 carreras, 2 imparables, 2 errores. Tercia de 2 en la tirilla para Teporacas. Y talentos, 4 carreras, buenos, 4 carreras y 6 imparables jugando sin error. El ofrecimiento abanicando el segundo strike. Una bola y 2 strikes. Sin embargo, bueno, pues aún le queda a este encuentro. Por lo pronto, Carlos Balboa presenta la pelota, se balancea, viene el ofrecimiento, machucó un foul acá contra la malla protectora. No se modifica la cuenta, continúa en 1-2. 4-2 favoreciendo al equipo de talentos. Este encuentro sobre Teporacas de Guerrero hasta el momento. Saludos a toda la gente a través del canal 20 de Cosmocable. El ofrecimiento, línea, el pitcher imposible, en segunda tampoco, la pelota a los terrenos del jardín central. Anótele usted imparable para Ángel Gámez, de 3-3 en el encuentro. Ángel Gámez ya lo tenemos anclado en la inicial y viene Eric Macías a tomar su turno al bar. Ya se abrió por tercera ocasión el line-up y este Ángel Gámez, bueno, pues funcionando a la perfección como primer bat. Doblete, par de sencillos, 2 carreras anotadas, revirada la inicial, vuelve sin problemas este Ángel Gámez. Es el único que ha repetido de imparable. Por lo pronto, Carlos Balboa trabajando de costado. Viene el ofrecimiento, toque de pelota, baja el pitcher, va a ir a la inicial, amigos. Por la vía número 13 fue el mismo Dago quien se queda en la primera colchoneta. Por la vía número 13, póngale usted toque de sacrificio. Y en la jugada avanza la intermedia, se trata de Ángel Gámez. Ya lo tenemos en posición de anotar a 180 pies de la registradora cuando viene David García a tomar su turno al bat.
David García con un imparable, un chocolate, una carrera producida. Por lo pronto, Carlos Balboa con hombre en la intermedia. Esperando turno, se trata de Jesús García. Buen momento para el equipo de talentos. A fajarse, Carlos Balboa se balancea. Viene el ofrecimiento. Swing abanicando. El primer strike. Cero bolas, un strike la cuenta para David García. Por lo pronto, ahí está Carlos Balboa. Se balancea, viene el ofrecimiento. Machucón foul por la tercera, la pelota en terreno de nadie. Cero bolas y dos strikes la cuenta. Saludos a Martín, muy seguramente, bueno, pues en sintonía. Ahí llevando la anotación, saludos. A Arvis en la pizarra de la Winston. Cero bolas y dos strikes contra la escuela y la pared, David García. Tiene imparable y ponche hasta el momento en este encuentro. Presenta la pelota Balboa, viene el ofrecimiento, sale Machucón, foul hacia atrás contra la malla protectora. No se modifica el conteo, continúa en 0 y 2. 0 bolas y 2 strikes. Y parece ser hay movimiento en el bullpen del equipo de Teporacas de Guerrero. Va buscando la seña por ahí Carlos Balboa, poniéndose de acuerdo con su receptor. Se trata de Mario Rivas. Presenta, se balancea, viene el ofrecimiento, una pelota que se queda alta. Espera turno Jesús García, hay un auto en la pizarra. Pizarra de la Winston. 7 imparables ya los que le han conectado a la serpentina de Carlos Balboa. Se balancea, viene el ofrecimiento hacia la goma, amigos. Sentenciado, ponche sin tirarle. Está cayendo, amigos, el segundo out en la pizarra por la vía del chocolate. Se va David García, ya cayó el segundo. Cuando viene Jesús García al bat, con el equipo talentos, a tomar su turno al bat. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos a través de la ranchera de Cuauhtémoc. Saludos a nuestro buen amigo Alvarito Macías, que ya nos acompaña a través de YouTube por ahí en la Unión Americana. Saludos a nuestro buen amigo Alvarito Macías, un abrazo fuerte. XHDP, la ranchera de Cuauhtémoc, así nos encuentra ahora en YouTube. XHDP, la ranchera de Cuauhtémoc. Saludos al buen Alvarito. Para toda la gente por ahí en la Unión Americana, saludos. Dos out en la pizarra, viene Jesús García a tomar su turno al bate, un hombre peligroso. Vamos a ver si se destapa, viene el ofrecimiento, pelota mala, pelota adentro. Jesús García. El hombre que hace la serpentina por parte de por acá, se trata de Carlos Balboa. Viene el ofrecimiento hacia la goma. Esquina de afuera, le están cantando el strike a la cuenta de este que se trata de Jesús García. Uno y uno la cuenta. Ahora esperando turno, se trata de Manuel Moreno. Viene el ofrecimiento hacia la goma, Machucón, foul por la tercera. La cuenta se modifica en una bola y dos strikes. Hay dos outs en la pizarra de la Winston. Anclado en la intermedia, se trata de Ángel Gámez, de 3-3 en el encuentro. Por lo pronto, una bola y dos strikes. Hay gente calentando ya por Teporacas de Guerrero. Sigue soplando el viento por aquí en el gran estadio Cuauhtémoc. Ahí está Carlos Balboa. Poniéndose de acuerdo con su receptor, se trata de Mario Rivas. Se balancea bien el ofrecimiento. Swing Machucón. No se modifica la cuenta, contiene en 1 y 2. Y se duele un poco por ahí Jesús García.
Rápidamente, bueno, salta el trainer. Y es que en ese machucón foul parece ser a la altura de la rodilla. Se lleva el impacto con Doña Blanca. 4-2 el encuentro, espera turno en el círculo de espera. Este, el zurdo Manuel Moreno. Así que continúa la asistencia por ahí con Jesús García, cuarto en el orden, bateador designado, ya sabe, Llantera Juárez, las mejores llantas al mejor precio, Llantera Juárez, en Avenida Juárez y segunda, por ahí lo esperan. Parece ser listo, un poco de dolor, nada que no pase, dice Jesús García, bueno, pues listo para incorporarse. Así que por aquí Carlos Balboa, bueno, pues a buscar la seña de nueva cuenta con su receptor Mario Rivas. Ya tiene dos outs en la pizarra, la cuenta en 1-2 para Jesús García. Por lo pronto, Carlos Balboa. Hombre, abre por la intermedia, se balancea el pitcher, viene el ofrecimiento, sale batazo. Flojito, está dentro del propio cuadro, es el campo corto, amigos. ¿Quién se coloca y captura? Playa 6, se va dominado. Jesús García de 3 lados en el encuentro, amigos. Está cayendo el tercer out en la pizarra. Vinieron 4 hombres, un imparable, un chocolate. Uno se queda en los senderos, nada más que platicarles. Se han ido 4 entradas completas. La pizarra de la Winston con lo mejor para su ganado, nos dice. En el primero de la serie, Teporacas está cayendo ante talentos de la sexta zona. 4-2. Llantera Juárez, siempre al servicio del automovilista y camionero, porque ahí encuentran llantas nuevas en las mejores marcas de prestigio y llantas usadas para su economía, servicio de desponchado y mucho más. Llantera Juárez, en Avenida Juárez y Calle Segunda, en el Barrio Viejo, teléfono 625-58-12250. Super Torito sigue siendo el rey de las buenas ofertas. Escuche. Super Torito, siempre apoyando su economía. En la Emiliano Zapata y en la Ciudadela. La mejor calidad en carnes, abarrotes, frutas, verduras frescas. Super Torito, con las mejores ofertas todos los días. Super Torito, en Rosalía Hernández en la Emiliano y sucursal en la Ciudadela. Todos los jueves en el Pollo Liz compras un pollo y te regalan medio pollo. ¡Medio pollo gratis! Pídelo a domicilio al 58-10997. El Pollo Liz, en Avenida Hidalgo entre Cuarta y Sexta, a un costado de Catedral. El Pollo Liz está riquísimo. Sentirme como en casa, amigos que son familia. Carne asada y una Coca-Cola bien helada. Esa es mi receta mágica. En Rojo Travel, vámonos con todo nacional. Aparta con solo 500 pesos y gran deal a Europa. Con bloqueo de vuelo todo el año y más. Solo con Rojo Travel, los profesionales en viajes. Informes en calle 17 y Rayón, locales de La Cueva. Teléfono 625-115-2189. Muy bien, gracias amigos. Vámonos, quinta entrada. Esta es la apertura, viene al ataque Teporacas de Guerrero. Por conducto de Jorge Loredo, el camarero Mario Rivas, el receptor, y Cristian Zazueta, tercera base, buena tanda, primero y segundo, tercero, enfrentarse a Guadalupe Chávez. Hasta el momento parte imparable solamente para Guadalupe Chávez, viene el lanzamiento, recta, strike, se lo canta, es el segundo para Jorge Loredo. 4-2, está perdiendo Teporacas de Guerrero, aquí vienen al ataque, dejaron ir una casa llena, hombres en primera y en segunda, sin out en la pizarra, luego la casa llena, no pudieron anotar, se facó talentos. Para sacar la entrada anterior sale Rolling, trabaja el segunda. Ahí está levantando bien el tiro a la primera, amigos, por la vía del 4-3. Se va dominado Jorge Loredo. Rodado dócil ahí a la segunda base, a los terrenos de Eliasim Duarte. Y por la vía del 4-3 de Duarte a Moreno está cayendo el out número 1. Cuando viene Mario Rivas no tiene imparable, de 2 nada en el partido de la gárgola. Número 29. Batea por el lado de los... Batea por el lado de los derechos el veracruzano. De costado al pitcher, lanzamiento, esquina de adentro, strike, se lo está encantando, es el primero. 0-1 la contabilidad.
primer partido de esta tercera serie del torneo regional 2024. Víctor Pérez Holguín, 0-1, la cuenta. Hoy anunciaba la zona de que se va a dar una prórroga, porque bueno, hay mucha gente que está pidiendo eso para la venta de los palcos. Y bueno, dice, pues asegure su lugar en el playoff. La gente que tenga su preferencial o su palco, pues evidentemente para los playoff tendrá esa preferencia, tendrá esa condición de el palco o de su preferencial. Si así lo desea, entonces bueno, pues la gente está pidiendo esa prórroga. Viene el lanzamiento para la goma, sale un machuconcito, la pelota en terreno de Pablo, amenaza con meterse al terreno. Bueno, vamos a ver. Pablo, ¿no? ¿Qué dice el umpire? Está mordiendo terreno bueno. Salió la rola en terreno de foul, se avivó Manuel Moreno. Dejó que la pelota entrara, mordiera la raya de cal, levantó y por la vía 33 lo está poniendo fuera. Rola la primera. Salió el rodado, iba pues prácticamente en terreno de foul, empezó a hacer una comba para una curva, una comba para meterse al terreno bueno. Ahí se avivó Manuel Moreno y metió, levantó la pelota y por la vía 33 cayó el segundo. Bien trabajado ahí por Manuel Moreno, consigue el segundo out. Viene Cristian Zazueta, de 2-0 en el partido. Y es que realmente solo Jorge Loredo y Diego Cataño le han conectado de imparable a la serpentina de Guadalupe Chávez. Viene el lanzamiento en la recta, a la esquina de adentro, se queda muy alta. Así que la cuenta está en 1-0, una bola sin strike. Primer partido de esta serie, vaya situación que pudiera poner a... Sale un elevado peligroso, la pelota pica en terreno bueno en la raya de cal, al rincón del diablo por el derecho. Allá va Cristian Zazueta hasta la intermedia. Esto va a ser doblete, el batazo. La pelota en la raya de cal del derecho de Cristian Zazueta. Se pone en la intermedia con dos outs en la pizarra. Doblete al derecho. Corredor en la intermedia. Y viene Yousamot Gota, cuarto en la alineación. El equipo de los Teporacas de Guerrero a tratar de meterse al partido. Vamos a la mitad del juego, Cifer. Perdón, sí, ya fajarse Guadalupe Chávez, porque sabemos que Teporacas en cualquier momento se puede enganchar, ¿eh? Teporacas trae una alineación muy poderosa. Corredor anclado allá en la intermedia. A trabajar de costado el pitcher, ya presenta. Viene el lanzamiento para la goma. Línea, los terrenos del jardín central. Allá está el jardinero central. Ángel Gámez. A la altura de las rodillas, metiendo el guante, amigos. Captura. Buena atrapada. Buen batazo de Yousamot, mejor el trabajo de Ángel Gámez allá en el central, amigos. Cayó el tercero, se conjura el peligro, se queda uno en posición de anotar y se van cuatro entradas y media. La pizarra de la Winston, kilómetro 3, carretera La Junta, kilómetro 12 del corredor comercial, que le informa, Teporacas tiene 2, gana talentos, tiene 4 carreras. Las mejores bicicletas, refacciones y accesorios para tu bici solo en Bicimax. También contamos con el mejor servicio de reparación, abierto todo el día. Sistema de apartado permanente, 30, 60 y 90 días en bicicletas. Bicimax, en Avenida Agustín Melgar e Independencia, teléfono 625-58-245-36. Estas vacaciones planea tu recorrido con llantas Hankook y Yavareza. En la compra de 2 o 4 llantas Hankook Ring 15 en adelante, recibe una tarjeta de hasta 1,500. Yavareza y llantas Hankook en tu recorrido. Kilómetro 20 del corredor comercial. Teléfono 625-58-651-20. Vigencia al 30 de marzo o agotar existencias. ¿Te gustaría tener tu propio negocio y obtener ganancias de hasta un 50%? Conviértete en una gran vendedora independiente. Ven a Edredones del Norte. Ya nos llegaron los catálogos para este verano de las marcas Vianney, Íntima, Esquimal, Leticia y muchas más. Estamos en calle Texcoco y 40 con excelentes precios en tus compras de mayoreo y menudeo. Edredones del Norte, teléfono 625-57-13994.
Pinturas Comel le atiende en calle Periférico y Revolución Mexicana en la colonia Emiliano Zapata. Si usted vive en La Cuchilla, Ciudadela, colonia Lázaro Cárdenas o Emiliano Zapata, venga y aproveche un 15% de descuento en pinturas vinílicas y esmaltes. Solo aplica en sucursal Periférico. Promoción válida si menciona este anuncio. Pinturas Comel. Se aproxima el tiempo de calor con altas temperaturas y en Grupo Díaz, líderes en material eléctrico, la compra de 500 pesos o más, participa en la rifa de un mini split de 220, frío calor de una tonelada y dile adiós al calor. Participa, gana y mucha suerte con Grupo Díaz en Avenida Hidalgo y 39, teléfono 625-229-4837. Amigos, estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros a través de BM Radio División Deportes. Viene el equipo de talentos con Manuel Moreno, el zurdo, Kevin Mendívil y Dagoberto Rodríguez como mínimo. Por lo pronto, bueno, no, es Manuel Moreno, Iván Martínez y Aliasim Duarte como mínimo. Por parte de talentos, que está ganando 4-2, el ofrecimiento machucó un foul hacia atrás. 0 bolas y 1 strike la cuenta. Caminamos sobre la parte baja del quinto capítulo. Hasta este momento, un total de 1 hora con 51 minutos de acción. Trabajando de costado, Carlos Balboa. Se balancea bien el ofrecimiento hacia la goma de piconazo. Lanzamiento bravo, la cuenta en 1-1. 4 entradas completas hasta el momento de labor para este Carlos Balboa. Le han conectado un total de 7 imparables, 4 buenos para 4 carreras. Que aquí solamente una va limpia. 4 chocolates lo que ha otorgado hasta el momento. Su cuadro le juega para 2 errores. El ofrecimiento machucó un foul por la tercera. Cuidado con un batazo a banda contraria del zurdo Manuel Moreno. 1-2. Esperando turno, se trata de Iván Martínez, el receptor. Y Eliasim Duarte para completar la tanda mínima. Carlos Balboa, serpentinero derecho. Lentamente se balancea bien el ofrecimiento hacia la goma, una pelota adentro. 2 bolas y 2 strikes. En Super Torito, ya saben, ofertas diariamente en carnes, frutas y abarrotes. Super Torito en Emiliano y Ciudadela. Saludos a la familia Villegas, con muchísimo gusto, presentes en el béisbol. Carlos Balboa acepta las señas de su receptor, Mario Rivas. Se balancea, viene hacia la goma, sale batazo, banda contraria por la tercera, la pelota se abre en terreno de foul. 2-2 la cuenta para Manuel Moreno. Manuel Moreno con un imparable. Después envasó con un error del 7, donde vinieron 2 anotaciones. Se balancea Carlos Balboa. Viene el ofrecimiento. Pelota mala, pelota bajita. 3 bolas y 2 strikes. La cuenta para Manuel Moreno. Por lo pronto, presenta la pelota el pitcher, el ofrecimiento rodado por primera, la pelota se abre en terreno de foul. 2 Víctor Estrada Jr. detrás del home plate, Víctor Estrada padre por la primera colchoneta, Antonio Zaragoza por el lado de la tercera base. Por lo pronto, 3 bolas y 2 strikes. La cuenta para el zurdo Manuel Moreno. Viene el ofrecimiento, machucón faula, banda contraria, de nueva cuenta la pelota en terreno de nadie. Gracias por acompañarnos a través de BM Radio División Deportes, llevándoles a ustedes la mejor cobertura en esta jornada, la tercera de este torneo. Humberto Pérez Holguín. La cuenta en 3-2, no hay out en la pizarra, es el primer hombre de la tanda. Carlos Balboa presenta. Se balancea, viene el ofrecimiento hacia la goma, sale rodado el segunda base, huye un bote alto. Bien, resuelve el tiro hacia la inicial por la vía del 4-3, amigos, está cayendo el primer out en la pizarra. Un bote bravo que le daba a Jorge Loredo por ahí en la segunda base, resolvió bien. Cual felino levantando la mascota, amigos.
Y por la vía del 4 al 3 tenemos un out en la pizarra y viene el receptor. Iván Martínez tiene pasaporte y ponche en este encuentro. Por lo pronto, bueno, un out en la pizarra, pizarra de la Winston. Con lo mejor para su ganado, el ofrecimiento, pelota abierta. El pollo Liz está riquísimo, pídelo para llevar al 625-58-10997, el pollo Liz. Ya saben, comparta nuestra transmisión, regálenos una reacción, un like, un puntito, comparta nuestra transmisión, ya saben. A través de YouTube ya estamos como XHDP, la ranchera de Cuauhtémoc. XHDP, la ranchera de Cuauhtémoc en YouTube. La cuenta en dos bolas, cero strike para Iván Martínez. Viene el ofrecimiento de Balboa, le están cantando el primer strike. 2-1 la cuenta. Espera turno para completar la tanda mínima. Se trata de Eliasim Duarte. Por lo pronto la cuenta aquí en 2-1 para Iván Martínez. Carlos Balboa se balancea, viene el ofrecimiento, sale batazo en los terrenos del jardín derecho, pero allá el derecho cargado en la línea de cal, en terreno de foul, imposible. Le hacía el intento por allá Emanuel Corral, la pelota en terreno de nadie. Dos bolas y dos strike la cuenta. 2-2 para este que se trata de Iván Martínez. Es un hombre de poder, un hombre peligroso. Ahí está Carlos Balboa. Serpentinero derecho. Hasta el momento 4 entradas, un tercio de labor, perdiendo el encuentro. 4 carreras contra 2, el ofrecimiento, pelota mala. La cuenta se va al máximo, 3 bolas y 2 strike. La cuenta en 3-2 para Iván Martínez. Por lo pronto ya presenta este que se trata de Carlos Balboa. Se balancea, viene el ofrecimiento, amigos, pasaporte, lo perdió. Ya tenemos hombre en la inicial con pasaporte. Cuando viene la caja de bateo, se trata de Eliasim Duarte. Es el segundo pasaporte que otorgan el encuentro. Carlos Balboa, y precisamente los dos se los ha otorgado a Iván Martínez. Uno en la primera y uno en esta quinta entrada. Hay movimiento en el bullpen del equipo de los Tepolacas de Guerrero. Por lo pronto, bueno, Tepolacas parado con Dago Rodríguez, Jorge Loredo, Cristian Zazueta y Diego Cataño. El infield se va al corredor a la intermedia. Allá va el tiro de Rivas a la segunda. Quieto en la intermedia, amigos. De cabeza llegando Iván Martínez. Llega quieto a la intermedia en robo de base. Así que ya tenemos hombre en posición de anotar. Un poco alto el tiro y llegaba de cabeza este Iván Martínez. Eliasim Duarte, el ofrecimiento rodado por segunda, rodado flojito, ataca Loredo. El tiro en la inicial, amigos. Por la 43, está cayendo el segundo out en la pizarra. Y en la jugada está avanzando la tercera colchoneta. Se trata de Iván Martínez. Tenemos hombre a 90 pies de la registradora. Cuando viene la caja de bateo, se trata de Omar Ortiz, el jardinero izquierdo. El hombre que viene a tomar su turno al bat por parte del equipo de talentos. El ofrecimiento, strike el primero. 0 bolas y un strike. Este hombre, Omar Ortiz, fue quien arrancó la fiesta en aquella segunda entrada con el error del primera base. El ofrecimiento, swing abanicando el segundo. 0 bolas, 2 strike. Se envasó el error del 3, que después se convirtió en carrera. Y en la tercera entrada se fue con un rodado a la tercera base. Se balancea el pitcher, viene el ofrecimiento hacia la goma, swing abanicando. El tercer strike, amigos, ponche tirando, le está cayendo. El tercer out en la pizarra, vinieron un total de 4 hombres
un chocolate, un pasaporte, uno se queda en los senderos, nada más que platicar. Se han ido 5 entradas completas en la pizarra de la Winston, con lo mejor para su ganado, nos dice. En el primero de la serie, Talento sigue al frente sobre Teporacas, 4-2. Llantera Juárez, siempre al servicio del automovilista y camionero, porque ahí encuentran llantas nuevas en las mejores marcas de prestigio y llantas usadas para su economía, servicio de desponchado y mucho más. Llantera Juárez, en Avenida Juárez y Calle Segunda, en el Barrio Viejo, teléfono 625-58-12250. Super Torito sigue siendo el rey de las buenas ofertas. Escuche. Super Torito, siempre apoyando su economía. En la Emiliano Zapata y en la Ciudadela. La mejor calidad en carnes, abarrotes, frutas, verduras frescas. Super Torito, con las mejores ofertas todos los días. Super Torito, en Rosalía Hernández en la Emiliano y sucursal en la Ciudadela. Todos los jueves en el Pollo Liz compras un pollo y te regalan medio pollo. ¡Medio pollo gratis! Pídelo a domicilio al 58-10997. El Pollo Liz, en Avenida Hidalgo entre Cuarta y Sexta, a un costado de Catedral. El Pollo Liz está riquísimo. Espera aquí, ¿ok? Si eres tan fit que para ti no hay excusa para no entrenar, relájate un poco. Okay. Porque cuando menos te lo esperes, terminarás ejercitándote donde no deberías. ¿Te identificas? Date una pausa. Verás que regresarás con todo. Pausa es power. En Rojo Travel, vámonos con todo nacional. Aparta con solo 500 pesos y gran deal a Europa. Con bloqueo de vuelo todo el año y más. Solo con Rojo Travel, los profesionales en viajes. Informes en calle 17 y Rayón, locales de La Cueva. Teléfono 625-115-2189. Bien, gracias amigos, vámonos a la sexta entrada. Esta es la apertura al ataque. Teporacas de Guerrero están perdiendo el partido al son de 4 contra 2. Sale un elevado al derecho, se coloca al derecho, la pelota se le cae del guante y error en la jugada. Le llegaba Jonathan Portillo, metió el guante con mucha confianza, la pelota se le salió del guante, esto va a ser error en la jugada. Y parecía dominada la acción, y sí, es que a Talentos, vaya que le ha jugado en 2-3 ocasiones a favor el viento, todo lo contrario que a Teporacas de Guerrero, y bueno, pues ahora hace de las suyas, pero sí parecía que la acción la tenía dominada Jonathan Portillo allá en el jardín derecho. Bueno, pues ahí está ese error de Jonathan Portillo. Le hizo exceso de confianza, me parece a mí que ni el viento ni nada, exceso de confianza, se había llevado 2 grandes atrapadas y aquí, bueno, batallando. Corredor anclado en la primera, sin out en la pizarra, cuando viene a batear Kevin Mendívil, pase por bola y bola ocupada para él. Ya anotó una carrera Kevin Mendívil, 85, cubre el izquierdo. El Pollo Liz está riquísimo, pídalo para llevar al 625-58-109-97. El Pollo Liz presenta al bata Kevin Mendívil. Corredor anclado en la primera, quinto, sexto y séptimo en la alineación en esa tanda al ataque. Tiempo solicitado. Allá le habla Guadalupe Chávez a Iván Martínez. Le recuerdo que esta es media entrada. Y ahí está marcando Víctor Estrada, diciéndole, manejador, hay media entrada. Si el catcher o algún miembro del cuadro se vuelve a acercar al pitcher, eso sería, contaría como una entrada completa. Y se le rebajarían a las que tiene el manager de entradas libres para platicar con su manejador. 0-1, la contabilidad para el hombre que está en la caja de bateo. A trabajar de costado, Guadalupe Chávez. Viene el lanzamiento, machucón, foul, la pelota de lleno al peto de Iván Martínez, que se duele ahí un poquito. 0-2, la contabilidad. Muchas gracias. Cero bolas, 2 strikes. Sí, Guillermo Pinela, ¿qué regla sacan hoy en día? Sí, la verdad es que sí está, sí hay algunas reglas en ese sentido, que son, pues que, bueno, están destinadas a mejorar o a disminuir la duración de los encuentros. Y una de ellas es esta. La otra, que no sé si se está contando o no, el tiempo de los 20 segundos
de los 15 segundos, perdón, para que el pitcher haga su lanzamiento a la goma. 0-2 la contabilidad, pero como regla ahí está puesta, sale un elevado a los terrenos del izquierdo, para atrás el izquierdo, para atrás el izquierdo, para atrás, la pelota se va, la pelota rechina contra la cerca, dobla hombre por segunda, lo van a detener en tercera, hombre en segunda también el bateador, esto va a ser doblete del batazo, Kevin Mendívil, allá te echó Omar Ortiz, cayó la pelota al pie de la cerca, doblete al izquierdo. Y acá viene Teporaca, sin out en la pizarra, tiene hombres en posición de anotar. Cuando viene Dagoberto Rodríguez a la caja de bateo, Coca-Cola, magia de verdad. Y es el cuarto imparable que le conectan a la serpentina de Guadalupe Chávez. Tenemos a Dagoberto Rodríguez, buen bateador. Dagoberto Rodríguez, primera base. Ahí en la tercera base Manuel Corral, está en la intermedia Kevin Mendívil, la primera está abierta. Son las carreras del empate las que están envasadas. De costado el pitcher ya presenta bien el lanzamiento para la goma. Sale un elevado de foul por el lado del jardín izquierdo. Es el primer strike en la contabilidad de Dagoberto Rodríguez. Espera turno Diego Cataño. Dagoberto Rodríguez no tiene imparable, pero fue víctima de una gran atrapada en la segunda entrada ya en el jardín derecho de Jonathan Portillo. Buen momento para Teporacas, vamos a ver si aprovecha. Teporacas de Guerrero, están abajo en el marcador, hombres en posición de anotar y son las del empate. De costado al pitcher, ya presenta, se balancea, viene el lanzamiento al centro, la recta, strike el segundo, lo tiene con la cuenta de 0-2 la contabilidad va a Roberto Rodríguez, el hombre que está en la caja de bateo, buscando Teporacas de Guerrero desesperadamente las carreras que empaten el partido. Tuvieron la mesa servida en la cuarta entrada, no pudieron anotar, dejaron la casa llena. Aquí tienen hombres en segunda y en tercera, ya presenta Guadalupe Chávez, viene el lanzamiento para la goma, una línea cortita, ahí está el primera base dejando salir la pelota, esto va a ser foul. La cuenta en 0-2. La pizarra de la Winston. Lo mejor para su ganado en la nueva sucursal de la Avenida Morelos entre 10 y 12 del kilómetro 3 de la carretera La Junta. En el kilómetro 12 del corredor comercial, todos ellos comandados por el señor Luis Pérez, a quien le mandamos un saludo. 0-2 la contabilidad, la porra de Teporacas de Guerrero se anima. Tambores y matracas a todo lo que dan, llamando al ataque a los Teporacas. Lanzamiento para la goma, lanzamiento de trabajo, es alto, la primera pelota mala. 1-2 la contabilidad para el hombre que está en la caja de bateo, 1-2. A trabajar de costado el pitcher, dice que sí, ya presenta, se balancea, viene el lanzamiento para la goma, está sacando elevado a los terrenos del izquierdo, la pelota para atrás, la pelota se va abriendo en terreno de foul, con de una forma hasta sencillita si usted quiere, y puso la pelota a caminar, pero en terreno de foul, la cuenta no se modifica, 1-2, dice la cábala después del gran foul. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Con este siguiente lanzamiento, Dagoberto Rodríguez con el bat. Guadalupe Chávez con su tiro, viene el lanzamiento, batazo atrasado, peligroso. Va el jardinero derecho techado, la pelota pica en el derecho, viene una carrera. Se va a empatar el partido, Dagoberto a la intermedia, doblete el batazo. Se empató el partido, 4 carreras. Elevado al derecho, la pelota picó junto a la raya de cal. Sin problemas, Emanuel Corral con la número 3. Kevin Mendívil con la número 4. Dagoberto Rodríguez, que produce 2. Queda anclado en la intermedia y no hay out en la pizarra. Acá están los Teporacas de Guerrero, que están de vuelta. Vamos a ver, es todo para Guadalupe Chávez. Hay cambio de lanzador. Vamos al corte de comerciales y luego regresamos. Adelante, por favor.
Las mejores bicicletas, refacciones y accesorios para tu bici solo en Bicimax. También contamos con el mejor servicio de reparación, abierto todo el día. Sistema de apartado permanente, 30, 60 y 90 días en bicicletas. Bicimax. En Avenida Agustín Melgar e Independencia, teléfono 625-58-245-36. Estas vacaciones planea tu recorrido con llantas Hankook y Yavaresa. En la compra de 2 o 4 llantas Hankook Rin 15 en adelante, recibe una tarjeta de hasta 1,500. Yavaresa y llantas Hankook en tu recorrido. Kilómetro 20 del corredor comercial. Teléfono 625-58-651-20. Vigencia al 30 de marzo o agotar existencias. ¿Te gustaría tener tu propio negocio y obtener ganancias de hasta un 50%? Conviértete en una gran vendedora independiente. Ven a Edredones del Norte. Ya nos llegaron los catálogos para este verano de las marcas Vianney, Íntima, Esquimal, Leticia y muchas más. Estamos en calle Texcoco y 40 con excelentes precios en tus compras de mayoreo y menudeo. Edredones del Norte, teléfono 625-57-139-94. Pinturas Comelia atiende en calle Periférico y Revolución Mexicana en la colonia Emiliano Zapata. Si usted vive en La Cuchilla, Ciudadela, colonia Lázaro Cárdenas o Emiliano Zapata, venga y aproveche un 15% de descuento en pinturas vinílicas y esmaltes. Solo aplica en sucursal Periférico. Promoción válida si menciona este anuncio. Pinturas Comex. Sumérgete en la revolución eléctrica con Grupo Díaz. Somos líderes indiscutibles en material y equipo eléctrico. Descubre las marcas Top, Schneider, Siemens, Viacon y mucho más en nuestra nueva sucursal en Miguel Hidalgo número 3918. Nuestros expertos líderes te brindarán asesoramiento personalizado. Visítanos o llámanos al 625-229-4837. Amigos, estamos de vuelta. Cuando fue todo para Guadalupe Chávez, aquí sale un robadito al propio pitcher por la vía 14 en asistencia en segunda. Está cayendo el primer out en la pizarra, pues Guerrero ya empató el partido, señores. A 4 carreras por bando, sigue amenazando en esta jugada, avanza a la tercera colchoneta Dago Rodríguez. A 90 pies de la registradora, la carrera de la ventaja para el equipo de los Teporacas, Sergio. Y aquí viene Abiud Ruiz a la caja de bateo. Con un out en la pizarra, la carrera de la ventaja para la escuadra de los Teporacas de Guerrero está anclada en la tercera. El noveno en la alineación, Abiud Ruiz. El hombre que lanza es Iván de Jesús Duarte. De costado al pitcher, viene el lanzamiento, recta esquina de adentro, strike se lo canta. Vamos a darlo de alta. Iván de Jesús Duarte. De los 3 foráneos que trae el equipo de talentos, Guadalupe Chávez, Iván de Jesús Duarte y Jesús García. 0 bolas, 1 strike la cuenta, corredor anclado en la tercera. El partido está empatado a 4 carreras por bando, vaya buen tiro que se están dando Teporacas de Guerrero y talentos. De costado el pitcher ya presenta cuadro cerrado, viene el lanzamiento, está sacando elevado en terreno de foul. La cuenta se pone en 0-2 para Abiud Ruiz. Comex te pinta bien y fácil, usa pinturas de calidad sin pagar de más. Pinturas Comex, sucursal del Emiliano Zapata por la Periférico y Revolución Mexicana. Pinturas Comex. Abiud Ruiz de 2-0. Rola al cuadro, elevado a la primera. Estamos en la entrada número 6 y el partido empatado a 4 carreras por bando. De costado el pitcher ya presenta, viene el lanzamiento para la goma, está levantando la pelota de foul, la cuenta no se modifica en 0-2. Guadalupe Chávez lanzó para 5 entradas completas y 3 bateadores de la sexta. Se enfrentó a 25 hombres, le conectaron 5 imparables, le hicieron 4 carreras, 3 de ellas limpias, ponchó a 5, concedió 3 bases por bolas naturales, un wild, un golpe. Su cuadro le jugó con un error, dejó un hombre de herencia, el partido lo deja empatado y bueno, si entra la carrera que está por ahí en tercera, pues va a ser para el lanzamiento, esquina contraria para bateador derecho. No le gustó al umpire la primera pelota mala, una bola con 2 strikes. Lanzamiento bravo a la esquina de afuera. Una bola en 2 strike. La contabilidad complicado el la situación climática en este momento.
a trabajar de costado al pitcher Teporacas de Guerrero, tratando de irse arriba en el marcador. Viene el lanzamiento, saca un elevado, está en el cuadro. ¿Quién? El tercera base, el Chor, el tercera base. Ahí está Calambres García debajo de la pelota. Me parece que le hizo mucha confianza a Calambres, ¿eh? Un batazo muy elevado con esta situación del aire. Pero bueno, afortunadamente en ese momento no le movió la pelota. Ya hay dos out, elevado a la tercera base de David Ruiz. Y viene Jorge Loredo, que ya tiene imparable en el partido. Jorge Loredo encuentra corredor anclado en la tercera base. Son cinco los dejados en los senderos por parte del equipo de los Teporacas de Guerrero en el partido. A trabajar de costado al pitcher. Viene el lanzamiento, swing grande, abanica. Es el primero para Loredo. Con el número 6, batea por el lado de los derechos, cubre la segunda base. Algunos ajustes a la defensiva por parte de Rogelio Rivera Alonso. Después de la lesión de Rafael, de Rafa González, que ya prácticamente quedó fuera toda la temporada. Así que ahí está la situación. Jorge Loredo, el camarero. Tenemos corredor anclado en la tercera, sexta entrada, atacando Teporacas de Guerrero. Partido empatado a 4, nos dice la pizarra de la Winston. Ya presenta. Se balancea, viene el lanzamiento para la goma, batazo atrasado, peligroso a los terrenos del jardín derecho. El jardinero derecho se lanza, se está quedando con ella. Ahí está Jonathan Portillo, aventándose de frente por la pelota, y es el tercero. Así que póngale usted elevado al derecho, póngale estrellita, amigos. Cayó el tercero, pero el daño está hecho, el partido ya se empató. En 5 entradas y media, la pizarra de la Winston, kilómetro 3, carretera La Junta, kilómetro 12 del corredor comercial, que le informa. Teporacas y Talentos empatados a 4 carreras. Llantera Juárez, siempre al servicio del automovilista y camionero, porque ahí encuentran llantas nuevas en las mejores marcas de prestigio y llantas usadas para su economía, servicio de desponchado y mucho más. Llantera Juárez, en Avenida Juárez y Calle Segunda, en el Barrio Viejo, teléfono 625-58-12250. Super Torito sigue siendo el rey de las buenas ofertas. Escuche. Super Torito, siempre apoyando su economía. En la Emiliano Zapata y en la Ciudadela. La mejor calidad en carnes, abarrotes, frutas, verduras frescas. Super Torito, con las mejores ofertas todos los días. Super Torito, en Rosalía Hernández en la Emiliano y sucursal en la Ciudadela. Todos los jueves en el Pollo Liz compras un pollo y te regalan medio pollo. ¡Medio pollo gratis! Pídelo a domicilio al 58-10997. El Pollo Liz, en Avenida Hidalgo entre Cuarta y Sexta, a un costado de Catedral. El Pollo Liz está riquísimo. En vidrio sabe mejor. Prueba Coca-Cola retornable de 500 mililitros vidrio y siente la auténtica frescura en cada sorbo mientras cuidamos juntos el planeta. Coca-Cola 500 mililitros vidrio retornable. Elige lo mejor para ti y el medio ambiente. Hidrátate diariamente. Busca en las tienditas de la esquina participantes. En Rojo Travel, vámonos con todo nacional. Aparta con solo 500 pesos y gran deal a Europa, con bloqueo de vuelo todo el año y más. Solo con Rojo Travel, los profesionales en viajes. Informes en calle 17 y Rayón, locales de La Cueva. Teléfono 625-115-2189. Amigos, ya regresamos, parte baja del sexto capítulo. Viene el equipo de talentos al ataque por conducto de Jonathan Portillo, jardinero derecho, Ángel Gámez, el jardinero central, y Eric Macías, el campo corto, noveno, primero y segundo en el orden. A enfrentarse a la serpentina de este, Carlos Balboa, hasta el momento lanzando para 5 entradas completas. Se ha enfrentado a un total de 26 hombres. Con este 27, el ofrecimiento Machucón Foul. Carlos Balboa. Hasta el momento, bueno, pues el partido empatado a 4 carreras. El equipo de los Teporacas jugando para 4 carreras, 5 imparables, 2 pecaditos. El equipo de talentos, 4 carreras, 7 imparables y un error. Es lo que tiene hasta el momento.
Y por allá aparece Alan Santos, a la distancia se los confirmamos, pudiera venir ya alguien en sustitución de Carlos Balboa. El ofrecimiento, línea, los terrenos del derecho, bate echado, la pelota pica, barre China contra la barda, Jonathan Zumba por la intermedia, va por la tercera, amigos, de pie, parado, triple el batazo de Jonathan Portillo. Vaya que le conectó bien a la serpentina de Carlos Balboa aquí en este sexto capítulo, no esperó mucho. Iba techado prácticamente Manuel Corral. Eso lo aprovecha Jonathan Portillo cuando la pelota rechinaba contra la barda. Bueno, prácticamente Jonathan Portillo pasaba zumbando por la intermedia, saltan a platicar con Carlos Balboa. Y parado llegó hasta la tercera colchoneta. Hay conferencia en el centro del montículo, amigos. Parece que va a ser todo para Carlos Balboa. Efectivamente, viene el nuevo serpentinero. Nosotros vamos por esto. Interesante cabina central. Las mejores bicicletas, refacciones y accesorios para tu bici solo en Bicimax. También contamos con el mejor servicio de reparación, abierto todo el día. Sistema de apartado permanente, 30, 60 y 90 días en bicicletas. Bicimax, en Avenida Agustín Melgar e Independencia, teléfono 625-58-245-36. Estas vacaciones planea tu recorrido con llantas Hankook y Yavareza. En la compra de 2 o 4 llantas Hankook Ring 15 en adelante, recibe una tarjeta de hasta 1,500. Yavareza y llantas Hankook en tu recorrido. Kilómetro 20 del corredor comercial. Teléfono 625-58-651-20. Vigencia al 30 de marzo o agotar existencias. ¿Te gustaría tener tu propio negocio y obtener ganancias de hasta un 50%? Conviértete en una gran vendedora independiente. Ven Edredones del Norte. Ya nos llegaron los catálogos para este verano de las marcas Vianney, Íntima, Esquimal, Leticia y muchas más. Estamos en calle Texcoco y 40 con excelentes precios en tus compras de mayoreo y menudeo. Edredones del Norte, teléfono 625-57-139-94. Pinturas Comelia atiende en calle Periférico y Revolución Mexicana en la colonia Emiliano Zapata. Si usted vive en La Cuchilla, Ciudadela, colonia Lázaro Cárdenas o Emiliano Zapata, venga y aproveche un 15% de descuento en pinturas vinílicas y esmaltes. Solo aplica en sucursal Periférico. Promoción válida si menciona este anuncio. Pinturas Comex. Se aproxima el tiempo de calor con altas temperaturas y en Grupo Díaz, líderes en material eléctrico, la compra de 500 pesos o más, participa en la rifa de un mini split de 220, frío-calor de una tonelada y dile adiós al calor. Participa, gana y mucha suerte con Grupo Díaz en Avenida Hidalgo y 39, teléfono 625-229-4837. Amigos, estamos de vuelta, fue todo para la serpentina de Carlos Balboa, viene Luis Mario Ríos. Carlos Balboa se va con 5 entradas completas, 27 hombres, 8 imparables, 4 carreras, 1 limpia, 4 chocolates, 2 pasaportes, 2 errores y deja un hombre de herencia. Jonathan Portillo que le conectó imparable y bueno, pues con eso sale Carlos Balboa, muy similar. La labor monticular, un hombre 25, Carlos Balboa 26. En cuanto a carreras, bueno, pues ambos se van con 4 carreras en contra. Carlos Balboa puede perder el encuentro, no lo puede ganar, o se puede ir sin decisión. El ofrecimiento, lanzamiento alto, se le escabulle por allá el receptor, no se aventura Jonathan Portillo. Jonathan Portillo, un hombre veloz en los senderos, no hay out en la pizarra, vamos a ver si esto lo aprovecha el equipo de talentos. Así que bueno, pues esto ya quedará prácticamente, bueno, pues en el relevo. En el bullpen. Se balancea Luis Mario Ríos. Viene el ofrecimiento para la goma. Una pelota mala. 2 bolas y 1 strike. 2-1 la cuenta. Para este que se trata de... El primero en el orden. Se trata de Ángel Gámez. De 3-3 en el encuentro. Par de sencillos. Un doblete. Una carrera anotada para 1000 de porcentaje en este encuentro. El ofrecimiento. Swing manicando. El segundo strike. Ambos abridores, ambos inicialistas tiraron para 5 completas. Uno se enfrenta a 25, el otro a 27 hombres. Ambos se van con 4 carreras en contra. Por la tercera, Jonathan Portillo. Ahí está Luis Mario, se balancea, viene el ofrecimiento. Lo están golpeando, amigos, base por golpe.
parece ser no viene finito el relevo de Teporancas. Así que ya tenemos corredores en las esquinas, sin auto en la pizarra, cuando viene Eric Macías a tomar su turno al bat. Este muchacho Ángel Gámez de 3-3 en el partido. De 3-3, de 4 turnos, 3 oficiales. Y es que en las 4 se ha envasado. 3 imparables y un golpe. Gómez te pinta bien y fácil, usa pinturas de calidad sin pagar de más. Pinturas Gómez, sucursal del Emiliano Zapata por la Periférico y Revolución Mexicana. Se va el robo, el corredor, allá va el tiro. El tiro es corto, liéndose un doble robo, amigos. Póngale usted robo de base para Ángel Gámez. Ya lo tenemos anclado en la intermedia. Es que acortaron el tiro por ahí Diego Cataño, porque se olía la jugada del doble robo con Jonathan Portillo en la tercera. Así que Talentos ya tiene 2 hombres en posición de anotar. La de la ventaja está en la tercera para el equipo de Talentos. El ofrecimiento, una pelota encimadita, una pelota adentro, descontrolado Luis Mario Ríos. 2 bolas y 0 strike. Recuerden, en YouTube ya nos encuentran como XHDP, la ranchera de Cuauhtémoc. XHDP, la ranchera de Cuauhtémoc, así nos encuentran. Se balancea el pitcher, viene el ofrecimiento para la goma. Una pelota mala, es el tercer lanzamiento malo. 3 bolas y 0 strike. La cuenta para este que se trata de Eric Macías. Viene el ofrecimiento para la goma, pelota bajita, amigos. Pasaporte, pase por golpe y base por bolas, lo que ha traído Luis Mario Ríos. La casa está llena, hay talentos por todos lados, amigos. Cuando viene la caja de bateo, se trata de David García. De 3-2, de 3-1 en el encuentro. Sin embargo, bueno, sabemos el colmillo retorcido en estos momentos de David García. Allá va el Capi Roberto Valle, ¿sí?, a platicar con Luis Mario Ríos. Y es que no es momento para que falle el picheo de relevo, ¿eh? No, y es que bueno, pues mucha de la confianza está puesta precisamente en este hombre, en Luis Mario Ríos. Y por lo pronto, bueno, pues ya, ya se enfrentó a 2, un golpe y un pasaporte. La casa está llena, señores. A 90 pies de la registradora, la carrera de la ventaja para el equipo de talentos. De entrar en esa carrera, iría a la contabilidad de Carlos Balboa. Así que por lo pronto David García con un imparable productor. Par de chocolates en este encuentro. Vamos a ver aquí a la hora cero. No hay out en la pizarra. El ofrecimiento swing abanicando. El primer strike. 0 y 1 la cuenta. 0 bolas y 1 strike. Presenta la pelota el pitcher, se balancea Luis Mario, viene el ofrecimiento, rodado el pitcher en la registradora, en auto, el tiro a la inicial, amigos. Doble play. Así que por la vía número 12, cae el primer out en la pizarra. Y por la vía número 123, está cayendo David García para el segundo out. A la tercera avanza Ángel Gámez y en la intermedia se coloca Eric Macías. Tenemos 2 hombres en posición de anotar. Le dan la base por bolas intencional por aquí a Jesús García, amigos. No quieren nada con Jesús García. Y va a venir ahora en la caja de bateo. Se trata del zurdo Manuel Moreno, un hombre peligroso, Así que en jugada de doble play, bueno, cayó el primero y cayó el segundo. Que ni pintado quedó para quitarle el bata a Jesús García. Sin embargo, pues había tenido una mañana discreta, no había sacado la pelota del cuadro. Exacto. Viene el ofrecimiento, abanicando el primer strike, Manuel Moreno. Bateador oportuno este Manuel Moreno. Ya tenemos 2 autos en la pizarra. Así que ahora sí, Carlos Balboa se puede ir sin decisión, no lo puede perder y no lo puede ganar.
Se va sin decisión, mejor dicho. La carrera la sigue siendo herencia para él, el hombre que está en la tercera base, porque cortaron al más adelantado, sigue siendo herencia para él. Si que entra a la carrera de tercera, eso sería para él. ¿En la tercera que no corre Ángel Gámez? Sí, pero como fue una jugada de cortaron al más adelantado, se sigue considerando herencia de él, el hombre que está en la tercera. Ok. Aunque haya sido a batazo. Perfecto. Entonces todavía lo puede perder, sí. Carlos Balboa. El ofrecimiento de pijonazo, se le escabulle la pelota al receptor. Queda en cortito, no se aventura el corredor. 3 bolas y 1 strike. La cuenta para Manuel Moreno. Vamos a ver si aprovecha el conteo Manuel Moreno. Por lo pronto allí está Luis Mario Ríos. Se balancea bien el ofrecimiento hacia la goma. Una pelota alta, amigos. Pasaporte. Luis Mario Ríos con par de pasaportes. Una base por bolas intencional y un golpe. Así que la casa está llena, señores. Se va arriba la escuadra de talento 5x4 con la carrera de caballito. Así es. Por lo pronto viene Iván Martínez, un hombre peligroso, también ya nos lo ha demostrado. El ofrecimiento, pelota mala. Ahora quien corre por la tercera se trata de Eric Macías, por la intermedia Jesús García y por la inicial Manuel Moreno. 5x4 está al frente el equipo de talentos. 2 outs en la pizarra de la Winton, se balancea Luis Mario, viene el ofrecimiento, le cantan el primer strike. La casa continúa llena. Por lo pronto Luis Mario Ríos. Viene el ofrecimiento hacia la goma, pelota bajita. La cuenta en 2-1, 2 bolas y 1 strike. Ya saben, ya nos pueden encontrar a través de YouTube como XHDP, la ranchera de Cuauhtémoc. Casa llena por parte de talentos, presenta la pelota. Luis Mario Ríos, viene el ofrecimiento, amigos. Le están cantando el segundo strike. El segundo strike a la cuenta de Esteban Martínez. 2-2. 2 bolas, 2 strikes, 2 outs en la pizarra. Por lo pronto, lentamente se balancea el pitcher. Viene el ofrecimiento hacia la goma, pelota adentro. La cuenta se va al máximo, 3 bolas y 2 strikes. La cuenta en 3-2. 3 bolas, 2 strikes. Aquí viene el hit en run natural al movimiento del pitcher. Todo mundo a correr. Esto va a ser un carrusel. Cuidado con un batazo hasta cortito, porque los corredores salen al movimiento. Ahí van. Se balancea el pitcher, el ofrecimiento. Batazo, el campo corto, el buen bote. Levanta el tiro, la inicial por la vía del 6-3. Está cayendo, amigos, el tercer out en la pizarra. Vinieron un total de 7 hombres. Un imparable, un golpe. 2 bases por bolas, 1 base por bolas intencional, la casa se queda llena. Nada más que platicarles, talento se va al frente, se han ido 6 entradas completas. La pizarra de la Winston con lo mejor para su ganado nos dice: el equipo de talento le está ganando a Teporaca 5 carreras por 4. Llantera Juárez, siempre al servicio del automovilista y camionero, porque ahí encuentran llantas nuevas en las mejores marcas de prestigio y llantas usadas para su economía, servicio de desponchado y mucho más. Llantera Juárez, en Avenida Juárez y Calle Segunda, en el Barrio Viejo. Teléfono 625-58-122-50. Super Torito sigue siendo el rey de las buenas ofertas. Escuche, Super Torito, siempre apoyando su economía. En la Emiliano Zapata y en la Ciudadela, la mejor calidad en carnes, abarrotes, frutas, verduras frescas. Super Torito, con las mejores ofertas todos los días. Super Torito, en Rosalía Hernández en la Emiliano y sucursal en la Ciudadela. Todos los jueves en el Pollo Liz compras un pollo y te regalan medio pollo. ¡Medio pollo gratis! Pídelo a domicilio.
domicilio al 58-10997. El Pollo Liz, en Avenida Hidalgo entre Cuarta y Sexta, a un costado de Catedral. El Pollo Liz está riquísimo. Espera aquí, ¿ok? Si eres tan fit que para ti no hay excusa para no entrenar, relájate un poco. Okay. Porque cuando menos te lo esperes, terminarás ejercitándote donde no deberías. ¿Te identificas? Date una pausa. Verás que regresarás con todo. Pausa es power. En Rojo Travel, vámonos con todo nacional. Aparta con solo 500 pesos y gran deal a Europa, con bloqueo de vuelo todo el año y más. Solo con Rojo Travel, los profesionales en viajes. Informes en calle 17 y Rayón, locales de La Cueva. Teléfono 625-115-2189. Muy bien, gracias amigos. Vámonos a la entrada número 7. El partido calientito. El partido está en verdad calientito. 5-4 está ganando Talentos. Viene al ataque de Poracas de Guerrero por conducto de Mario Rivas, el receptor. Cristian Zazueta, el tercer base. Usamos Cota, segundo, tercero y cuarto. Buena tanda. Buena tanda a enfrentarse a los lanzamientos de Iván de Jesús Duarte, que es el hombre que está ganando el partido al momento. Y el que lo está perdiendo es Carlos Balboa. Ahí checamos, ¿verdad? El tumbaburros. Así que ahorita en una chancita, pues está haciendo mucho aire, ¿no? Dos bolas, no strike, la contabilidad para el hombre que está en la caja de bateo. Ya presenta el pitcher, viene el lanzamiento para la goma. Strike, se lo cambia, es el primero, al 2-1, una recta a la esquina de adentro para bateador derecho, es Mario Rivas. Tiene de 3 nada, no ha sacado la pelota del cuadro. Ponche, rola a la segunda, rola a la primera. Iván de Jesús Duarte, viene el lanzamiento, le hace swing, levanta de foul y la cuenta se empareja en 2-2. Dos bolas, dos strike, la contabilidad. Oye, chécate ahí. Ah, no. A ver si traigo las reglas, mi estimado Fer. Ahí deben de estar. Ah, Chihuahua. Ya me la robaron. Oh, se la debo entonces. Mañana le explicamos. Mañana a las 3 de la tarde, zona deportiva. No se lo pierda a través del 104.1. Luis Fernando Miranda, un servidor, platicando sobre esta, de lunes a viernes, platicando sobre el béisbol. Los temas más importantes. Strike, el tercero. Ponche, amigos, esquina de adentro. Sin tirarle. Para Mario Rivas y viene Cristian Zazueta. Oye, que por cierto, Zona Deportiva ya lo pueden seguir también a través de nuestras plataformas digitales y pendientes porque tendremos sorpresas, ¿eh? Así es. O sea, de no manches, güey. Así es. Les tenemos preparado algo muy bueno, ¿verdad? Muy bueno. Cristian Zazueta ya tiene doblete en el partido, de 3-1 en el juego para Cristian Zazueta. De costado al pitcher, viene el lanzamiento para la goma, cuidado, encimado, el disparo, la primera pelota mala, una bola sin strike para el hombre que está en la caja de bateo. Uno y nada, la contabilidad, hay un out en la pizarra, estamos amigos ya en la séptima entrada, entrando al último tercio de partido. La victoria parcial al momento de Talentos, según nos dice la pizarra de la Winston. Viene el lanzamiento para la goma, le hace swing, levanta de foul prácticamente con la empuñadura, le dio Cristian Zazueta y se empareja el conteo en una bola y un strike. Comex te pinta bien y fácil, usa pinturas de calidad sin pagar de más. Pinturas Comex, sucursal Emiliano Zapata, por la Periférico y Revolución Mexicana. Una bola, un strike, hay una autarcia de haces en la pizarra de la Winston. Saludos al señor Luis Pérez, gracias por su compañía. De costado el pitcher, comandante en jefe ahí de la Winston. Tiene lanzamiento para la goma, le hace swing, levanta de foul y lo pone en la cuenta de 1 y 2, cuenta para el lanzador. Una bola en dos strike para el hombre que está en la caja de bateo. De Poracas de Guerrero, que le urge la victoria. Le urge la victoria y hasta el momento batallando enormidades. Una bola en dos strike. Hay un out en la pizarra. Trabaja de costado Iván de Jesús Duarte. Viene el lanzamiento, la curva, rolling por tercera. La pelota abre en terreno de foul, ya marcado por el señor Antonio Zaragoza. Umpire de la tercera base.
Cristian Zazueta, un pelotero de talla grande de Liga Mexicana. Segundo año que reporta para el equipo Teporacas de Guerrero. La temporada pasada no pudo terminar el torneo, fue llamado por su equipo de Liga Mexicana. Vamos a ver si esta temporada sí, viene el lanzamiento, sale un elevado, está allá el primera base, está corriendo por la pelota, no alcanzó a llegar, muy movido, y es que bueno, toda la pelota que salga de elevado es un problema, y si rebasa la línea imaginaria del techo del estadio, donde agarra fuerza la corriente del viento, bueno, pues a bailarle medio mundo, porque la pelota va a caer, vaya usted a saber dónde. Una bola, dos strike, hay un out en la pizarra. A trabajar el pitcher de costado, una bola, dos strike, hay un out. Nadie en los senderos, viene el lanzamiento. ¡Uy! Un cambio de velocidad, se fue de pesca. Se fue a corretear a Doña Blanca, Cristian Zazueta, abanicó un swing con los puros brazos. Se va ponchado para que caiga el segundo, vaya clase de lanzamiento. Y viene ahora a batear Joe Samot Cota, presentado por Yavaresa. Kilómetro 20 del corredor comercial, amplio surtido en llantas. Es hora de cambiarle los papos a su camioneta. Oiga, ve a ir de vacaciones, va a salir a carretera, trae llantas nuevas. ¿O cómo andan los gallos esos? ¿Cómo andan los globos esos? Bueno, vaya Yavaresa, ¿no? ¿Cómo andan las llantas esas para los arrancones, no? Es que son lisas. Cero bolas, un strike. Viene el lanzamiento, es bajito. La primera pelota mala. Una bola, un strike en la contabilidad de Joe Samot Cota. A trabajar de costado. Joe Samot Cota tuvo una gran temporada el año pasado con Manzaneros de Cuauhtémoc. Viene el lanzamiento, levanta de foul. Una bola, dos strike. Hay dos out en la pizarra. Joe Samot Cota, ese Manuel Corral, el hombre que está esperando turno. Tenía una tarde más que complicada de Manuel Corral allá en los jardines. Complicada en serio. Una bola, dos strike. Hay dos out en la pizarra. Trabajar de costado el pitcher ya presenta. Viene el lanzamiento para la goma, la esquina contraria, es abierto. La cuenta se va al 2 y 2, dos bolas, dos strike. Hay dos out en la pizarra, dice la cábala cubana, que esta es la cuenta que presagia el ponche. Dos bolas, dos strike, dos out. Cinco hombres, cinco out de Iván de Jesús Duarte. Otro buen relevo de Iván de Jesús. A trabajar el pitcher de costado. Ya presenta, viene el lanzamiento para la goma. Sale rolling de botes muy altos. Hay el bote pronto. ¡Ay, qué bien! Levantó el segunda. El tiro a la primera. Rolling de botes altos. Entró, atacó el bote pronto. Y por la vía 43, amigos, está cayendo al tercero. Esto se va a ritmo de conga. Al 1, 2 y 3, que paso tan chévere, 3 vinieron, 3 se fueron. Se van también 6 entradas y media. La pizarra de la Winston, kilómetro 3, carretera de la Junta, kilómetro 12 del corredor comercial, que le informa. Teporacas tiene 4, gana talentos, tiene 5 carreras. Las mejores bicicletas, refacciones y accesorios para tu bici solo en Bicimax. También contamos con el mejor servicio de reparación, abierto todo el día. Sistema de apartado permanente, 30, 60 y 90 días en bicicletas. Bicimax, en Avenida Agustín Melgar e Independencia, teléfono 625-58-245-36. Estas vacaciones planea tu recorrido con llantas Hankook y Yavaresa. En la compra de 2 o 4 llantas Hankook Ring 15 en adelante, recibe una tarjeta de hasta 1,500. Yavaresa y llantas Hankook en tu recorrido. Kilómetro 20 del corredor comercial. Teléfono 625-58-651-20. Vigencia al 30 de marzo o agotar existencias. ¿Te gustaría tener tu propio negocio y obtener ganancias de hasta un 50%? Conviértete en una gran vendedora independiente. Ven Edredones del Norte. Ya nos llegaron los catálogos para este verano de las marcas Vianney, Íntima, Esquimal, Leticia y muchas más. Estamos en calle Texcoco y 40 con excelentes precios en tus compras de mayoreo y menudeo. Edredones del Norte, teléfono 625-57-139-94. Pinturas Comelia atiende en calle Periférico y Revolución Mexicana en la colonia Emiliano Zapata. Si usted vive en La Cuchilla, Ciudadela, colonia Lázaro Cárdenas o Emiliano Zapata, venga y aproveche un 15% de descuento en pinturas vinílicas y esmaltes. Solo aplica en sucursal Periférico. Promoción válida si menciona este anuncio. Pinturas Comex.
Sumérgete en la revolución eléctrica con Grupo Díaz. Somos líderes indiscutibles en material y equipo eléctrico. Descubre las marcas Top, Schneider, Siemens, Viacon y mucho más en nuestra nueva sucursal en Miguel Hidalgo número 3918. Nuestros expertos líderes te brindarán asesoramiento personalizado. Visítanos o llámanos al 625-229-4837. Amigos, estamos de vuelta, vámonos a la parte baja del séptimo capítulo. Está al frente el equipo de talentos de la sexta zona. El ofrecimiento, sigue manicando ese lanzamiento. Este que se trata de Aliasim Duarte, el hombre que viene a tomar su turno. Séptimo, octavo y noveno en el orden. Cero bolas y dos strikes. Por lo pronto, 5-4, está ganando talentos. El ofrecimiento, pelota mala. Una bola y dos strikes. Es la cuenta para este Aliasim Duarte. Tiene bola ocupada en la primera con rol al campo corto. Después en la tercera se fue con un elevado en terreno de foul a la tercera colchoneta. Y por ahí algo a la distancia, dice el señor, el Chief Empire, afiando a Gas, muy probablemente, bueno, no le gustó mucho el conteo por ahí, alguien del dugout. Una bola y dos strike. Por lo pronto hay advertencia. El ofrecimiento, pelota afuera. Lanzamiento similar. La cuenta se empareja en 2 y 2. Dos bolas y dos strike. Ahí está el pitcher, se balancea Luis Mario. Viene el ofrecimiento, rodado bravo. Bote pronto a la altura de la cabeza. La tiene el pitcher con el tiro a la inicial. Bien los reflejos de Luis Mario Ríos. Así que por la vía número 13, amigos, está cayendo el primer out en la pizarra de la Winston. Patazón rolling salvaje, el que recibía a la altura de la cabeza Luis Mario Ríos, de bote pronto, con lumbre. Resolvió bien y por la vía número 13 tenemos el primer out en la pizarra. Viene Omar Ortiz a la caja de bateo. Es el octavo en el orden, el ofrecimiento, una pelota mala. Bicimax, ya lo sabes, dónde están las mejores bicicletas, apártalas con un pequeño anticipo a 30, 60 y 90 días. Bicimax en Agustín Melgar e Independencia. El ofrecimiento, machucón foul acá contra la malla protectora. Una bola y un strike. La cuenta para Omar Ortiz. Se envasó en error del 3, que costó una carrerita para Teporacas, después rola a la tercera y Ponche tirándole en la quinta. El ofrecimiento, pelota abierta, pelota afuera. 2 y 1, dos bolas y un strike. Es el jardinero izquierdo, Omar Ortiz, el hombre que está en la caja de bateo. Viene el ofrecimiento hacia la goma. Una pelota mala, la cuenta en tres bolas y un strike. Saludos al ingeniero Otavo Calderón, desde muy temprana hora, bueno, pues a todo vapor, aquí en el Estadio Cuauhtémoc, poniendo en condiciones el terreno de juego. El ofrecimiento, amigos, le están cantando el segundo strike. Tres bolas y dos strike. La cuenta de puños cerrados, esperando turno, se trata de Jonathan Portillo. Ahí está Luis Mario Ríos. Viene el ofrecimiento hacia la goma. Swing, manejando. El tercer strike. Ponche tirándole, amigos. Está cayendo el segundo out en la pizarra. Viene Jonathan Portillo, noveno en el orden. Dago Rodríguez, Jorge Loredo, Cristian Zazueta y Diego Cataño, el infield del equipo de los Teporacas de Guerrero. En los jardines con Kevin Mendívil, en el jardín izquierdo, Emanuel Corona, bueno, no. Un enroje. Aviud Ruiz pasó al jardín central y Emanuel Corral al jardín derecho. El ofrecimiento, línea, al central, la pelota. Pica, bate echado a la pelota. Se extiende hasta lo profundo. Va y rechina contra la barda de nueva cuenta. Jonathan zumba por la segunda. Va a la tercera, amigos. Tiene luz verde. Va a venir a la registradora. El tiro, el hombre. ¡Out en la goma! ¡Lo prendieron! Dago Rodríguez lo pone fuera, amigos. Está cayendo el tercer out en la pizarra. ¿Cuál fue la vía, Sergio?
Fue el central. Central 862. Amigos, cayó el tercer auto en la pizarra. Quiso alargar el batazo. Ya tenía un triple, le imprimió velocidad, lo prendieron. Ahí en el home plate. Bien, Dago Rodríguez, amigos. Este Mario Rivas. Yantera Juárez, siempre al servicio del automovilista y camionero. 7 completos, la pizarra de la Winston con lo mejor para su ganado nos dice. Talentos, continúa al frente. 5x4. Yantera Juárez, siempre al servicio del automovilista y camionero, porque ahí encuentran llantas nuevas en las mejores marcas de prestigio y llantas usadas para su economía, servicio de desponchado y mucho más. Yantera Juárez, en Avenida Juárez y Calle Segunda, en el Barrio Viejo. Teléfono 625-58-12250. Super Torito sigue siendo el rey de las buenas ofertas. Escuche. Super Torito, siempre apoyando su economía. En la Emiliano Zapata y en la Ciudadela. La mejor calidad en carnes, abarrotes, frutas, verduras frescas. Super Torito, con las mejores ofertas todos los días. Super Torito, en Rosalía Hernández en la Emiliano y sucursal en la Ciudadela. Todos los jueves en el Pollo Liz compras un pollo y te regalan medio pollo. ¡Medio pollo gratis! Pídelo a domicilio al 58-10997. El Pollo Liz, en Avenida Hidalgo entre Cuarta y Sexta, a un costado de Catedral. El Pollo Liz está riquísimo. En vidrio sabe mejor. Prueba Coca-Cola retornable de 500 mililitros vidrio y siente la auténtica frescura en cada sorbo mientras cuidamos juntos el planeta. Coca-Cola 500 mililitros vidrio retornable. Elige lo mejor para ti y el medio ambiente. Hidrátate diariamente. Busca en las tienditas de la esquina participantes. En Rojo Travel, vámonos con todo nacional. Aparta con solo 500 pesos y gran deal a Europa, con bloqueo de vuelo todo el año y más. Solo con Rojo Travel, los profesionales en viajes. Informes en calle 17 y Rayón, locales de La Cueva. Teléfono 625-115-2189. Vámonos a la octava entrada, esa es la apertura al ataque de Poracas de Guerrero. Emanuel Corral al primer lanzamiento, saca un elevado cortito a los terrenos del jardín derecho. Allá en el jardín derecho queda doliéndose un poquito Jonathan Portillo, sin embargo se llevó la atrapada, fue al suelo y es que bueno, ha sido una bailadera para los jardineros en todo lo que va del juego. Curiosamente la que más franca le iba fue la que no pudo quedarse con ella. Sí. Pero ha tenido una muy buena tarde este jovencito Jonathan Portillo. El hombre que batea es Kevin Mendívil, ya tiene imparable. En el partido batea de 2-1 con dos carreras anotadas Kevin Mendívil. El sexto en la alineación es el jardinero izquierdo número 85. Una bola no strike, la contabilidad para este hombre. Hoy sabes quién puso el tiro al home, fue Cristian Zazueta a final de cuentas. Así, sí, pues, fue 8-5-2. Y es que veíamos el tiro muy buen puesto. Fíjate que van a criticar a Osín, pero a mí me parece que bien mandado, porque la pelota estaba muy, muy profunda. El tiro tenía que ser así, perfecto para sacarlo. Había ya dos outs, es cierto, venía Ángel Gámez, el primero en la alineación, que va de 3-3. Pero creo que sí tenía una oportunidad de llegar y el tiro tenía que ser así, perfecto. Lanzamiento al centro. No, dice el umpire. Una bola, dos strike para el hombre que está en la caja de bateo. Para mí me pareció que bien, que lo mandó bien. Tenía que ser un tiro perfecto, lo fue, y bueno, pues lo prendieron ahí. Y bien Mario Rivas también en la registradora. Sí, bien plantado, un hombre de mucho colmillo, de mucho oficio. Mario Rivas, una bola, dos strike, viene el lanzamiento, levanta Paula hacia atrás, una bola, dos strike. Bicimax, donde están las mejores bicicletas, apártalas con un pequeño anticipo a 60 y 90 días. Bicimax en Agustín Melgar, Independencia. Las mejores bicicletas. Una bola, dos strike, hay un out en la pizarra. Iván de Jesús Duarte, estamos ya en la entrada número 8. Hasta el momento lleva relevo perfecto. A trabajar de costado el pitcher, ya presenta. Viene el lanzamiento para la Gómez Alto y se empareja el conteo al 2 y 2, dos bolas, dos strike. Para el hombre que está en la caja de bateo. Dos bolas, dos strike, hay un out, la cuenta del diablo. Kevin Mendívil, jardinero izquierdo de costado, el pitcher ya presenta, se balancea, viene el lanzamiento para la goma. Una curva, va por ella, swing, abanica, ponche, tirándole, cayó el segundo.
Hay dos outs en la pizarra y viene Dagoberto Rodríguez, el hombre del doblete en entrada número 6, que vino a empatar en ese momento el partido a 4 carreras por bando. Y fue precisamente el que hizo explotar del montículo a Guadalupe Chávez. A trabajar de costado el pitcher. Viene el lanzamiento, curva strike al centro. Es el primero, 0 bolas, 1 strike la contabilidad para el hombre que está bateando. Viene el lanzamiento para la goma, saca un elevado, un terreno de foul al techo del estadio. Oye, me pregunto si se suspendió la jornada de fútbol, porque no veo acá en el campo de Intermetro este movimiento. Ni aquí, y aquí en los Cuauhtémoc tampoco. Y es que sí, la verdad es que sí estaba. Pero estuvimos viendo ahí un ratito al fútbol, no sé si mal lo consigues por estarlos viendo o ellos por estar jugando. Pero la verdad es que puede ser un corre-corre detrás de la pelota que nadie podía controlarla. 0 bolas, 2 strike, ahí 2 out. Tiene lanzamiento, piconazo. Qué bien mascote este muchacho Iván Martínez. Sobre todo cuando sale a contramano. Metiendo el guante a una mano. Sale de rodillas, lo hace muy bien. Una bola, 2 strike, la contabilidad. Entonces supongo que se suspendió la jornada por la situación climática. Y es que bueno, no es para menos. Una bola, 2 strike, hay 2 out. A trabajarla de costado al pitcher. Ya presenta. Viene el lanzamiento para la goma. Bajito. La segunda pelota mala. Se ponen 2 y 2 el conteo. 2 bolas, 2 strike, 2 out. La cava la cubana reza. Se presagia el ponche. 2 bolas, 2 strike. Hay 2 out en la pizarra. Nadie en los senderos. Entró a poner orden Iván de Jesús Duarte. Tiene lanzamiento bajito, no dice la ampalla. Ya se iban Iván de Jesús, ya se iba también Iván Martínez. A mí sí me pareció que entró bajito el lanzamiento. No sé usted cómo la vio. Al 3 y 2 hay 2 outs. Vamos a ver si aquí lo termina o bien Iván de Jesús Duarte es el primero que se le envasa. Ahí van de Jesús Duarte. A trabajar de costado el pitcher. Ya presenta. Lanzamiento para la goma. Curva, esquina de adentro. Bajito, lo perdió. Base por bolas. Corredor anclado en la primera. Y seguramente ahí se va a llevar una llamada de atención el joven Iván Martínez por parte del umpire y decirle: no me esté. Esté tratando de exhibirme, porque además, francamente, los dos lanzamientos me parecieron bajitos. Y el segundo, inclusive, un poquito hasta adentro. Hay un tiempo solicitado, hay un corredor emergente. Allá va con el número 07. Se les pide Ramos, ¿no? ¿Quién trae el 07? No sé si sea Giovanni Trejo, te lo confirmo en un instante. Se me hace que sí es. Allá va Osín Jiménez a platicar con su pitcher. No creo que vaya a removerlo. Está haciendo gran trabajo. Ha pichado poco. Es cierto, está desde la sexta entrada, pero ese es el primer hombre que se le envasa. Su relevo ha sido perfecto. Después de dominar a un total de 8 hombres de manera consecutiva, con un total de 3 chocolates en su haber, bueno, pues viene y otorga este pasaporte. Vamos a ver cómo lo capitaliza. Hasta el momento, un total 2 entradas y 2 tercios de labor. Giovanni Trejo es el hombre que entra a correr en lugar de Dagoberto. Giovanni Trejo es que es la carrera del empate y a tratar de darle velocidad. A trabajar de costado el pitcher. Hombre en la primera. Viene el lanzamiento, machucón de foul. Es el primer strike en la cuenta de Diego Cataño. Ya tiene un imparable Diego Cataño. Va de 1-1 en el partido, Diego, con un hit productor de carrera en la entrada número 2. En la entrada número 4, una base por bola. En la sexta entrada, toque de sacrificio. 3 apariciones, un turno legal, un hit.
Giovanni Trejo, un hombre muy incómodo en los senderos, ¿eh? Con velocidad, y bueno, pues hay dos outs de la pizarra, pues a tratar de mover ese corredor. El que venga de dominar a 8 hombres de manera consecutiva, otorgues un pasaporte y entra un corredor emergente como Giovanni Trejo, te incomoda, ¿eh? Sí, claro. Además es solo una carrera la diferencia, viene el lanzamiento, trata de tocar la pelota corriendo. Se hace contacto con Doña Blanca, pero la pelota de Fauli es el segundo strike en la contabilidad de Diego Cataño. Grupo Díaz, los especialistas en material eléctrico lo esperan en Hidalgo, entre calle 39 y 41. Si vienen al estadio, chicas, pueden ver a Tavo Calderón por un lado y a Francisco Córdoba por el otro. Miren. No, está, o sea, hombre. Eso es lo caro. Sí. De las entradas. Ay, un wild pitch, pero... Pero wild. Pero wild, en serio. Estaban pidiendo. Yeah. Estaban pidiendo un lanzamiento abierto porque estaban, pues, preparando que el hombre se iba a ir. Se va a ir con wild. Y ahora, sí, a cuidar a Giovanni en la intermedia, ¿eh? Saludos a don Artemio con muchísimo gusto. A su papá y ahí en Juárez, al tío, viene el lanzamiento para la goma, strike el tercero, poncha, amigos. Será en otra, buen intento, pero se queda hombre corriendo ahí en la intermedia. Vamos a decirles, amigos, que se van 7 entradas y media, la pizarra de la Winston, kilómetro 3, carretera La Junta, kilómetro 12 del corredor comercial, la nueva sucursal en la Morelos, entre décima y 12, le informa, 4 tiene Temporacas, talentos gana, tiene 5 carreras. Las mejores bicicletas, refacciones y accesorios para tu bici solo en Bicimax. También contamos con el mejor servicio de reparación, abierto todo el día. Sistema de apartado permanente, 30, 60 y 90 días en bicicletas. Bicimax, en Avenida Agustín Melgar e Independencia, teléfono 625-58-245-36. Estas vacaciones planea tu recorrido con llantas Hankook y Yavareza. En la compra de 2 o 4 llantas Hankook Ring 15 en adelante, recibe una tarjeta de hasta 1,500. Yavareza y llantas Hankook en tu recorrido. Kilómetro 20 del corredor comercial. Teléfono 625-58-651-20. Vigencia al 30 de marzo o agotar existencias. ¿Te gustaría tener tu propio negocio y obtener ganancias de hasta un 50%? Conviértete en una gran vendedora independiente. Ven a Edredones del Norte. Ya nos llegaron los catálogos para este verano de las marcas Vianney, Íntima, Esquimal, Leticia y muchas más. Estamos en calle Texcoco y 40 con excelentes precios en tus compras de mayoreo y menudeo. Edredones del Norte, teléfono 625-57-139-94. Pinturas Comelia atiende en calle Periférico y Revolución Mexicana en la colonia Emiliano Zapata. Si usted vive en La Cuchilla, Ciudadela, colonia Lázaro Cárdenas o Emiliano Zapata, venga y aproveche un 15% de descuento en pinturas vinílicas y esmaltes. Solo aplica en sucursal Periférico. Promoción válida si menciona este anuncio. Pinturas Comex. Se aproxima el tiempo de calor con altas temperaturas y en Grupo Díaz, líderes en material eléctrico, la compra de 500 pesos o más, participa en la rifa de un mini split de 220, frío calor de 1 tonelada y dile adiós al calor. Participa, gana y mucha suerte con Grupo Díaz en Avenida Hidalgo y 39, teléfono 625-229-4837. Amigos, estamos de vuelta, parte baja del octavo capítulo, aquí novatos, bueno, talentos, mejor dicho. Talentos a tratar de aumentar la ventaja porque están ganando 5 carreras contra 4. La diferencia es mínima. Vienen primero, segundo y tercero en el orden. Ángel Gámez, Eric Macías y David García. La tanda mínima a enfrentarse a la serpentina de Luis Mario Ríos. Por quinta ocasión abriéndose el line-up del equipo de talentos. Ángel Gámez, déjeme decirle que de 4 oportunidades, 3 son oficiales. De 3-3, una base por golpe y 3 carreras anotadas. Por lo pronto, aquí le están dando el pasaporte, amigos. Y de 5 veces, las 5 veces se ha envasado. Este que se trata de Ángel Gámez, funcionando más que a la perfección como primer bat. Tiene doblete en la primera entrada con 1 carrera anotada. En la segunda, sencillo al central con 1 carrera anotada. En la cuarta, otro sencillo al central. En la sexta, base por golpe con 1 carrera anotada. Y ahora con pasaporte, amigos, ya se cuadra para el toque aquí. Eric Mancillas viene el ofrecimiento, toque por tercera. Y está Cristian Zazueta por debajo del brazo, amigos. Suelta el inicial, el out, el corredor se va a la tercera. Out en la tercera.
Va el reclamo de Osín Jiménez. Se me hace que se pasaba el corredor. No sé si en eso la quemaba. No, lo estaba cantando antes. Estaba cantando en la llegada. Así que bueno, pues ya cayó el segundo out en la pizarra. Tenemos dos fuera. En un abrir y cerrar de ojos por la 54 fue, ¿verdad? En sacrificio ponen fuera a Eric Macías. 5-4-5. O fue el short quien asistió, pero cayó el segundo out en la pizarra. Por lo pronto viene el tercero en el orden y le están cantando el primer strike. A la cuenta de este que se trata de David García. Viene el ofrecimiento para la goma, una pelota mala. La cuenta se empareja en 1-1. Una bola y un strike. Gracias por acompañarnos a través de la ranchera de Cuauhtémoc. El ofrecimiento para ahí, se les quedó la pelota al receptor. Le alcanzó a pegar, no sé, de repente como que se desvaneció. Afortunadamente fue en la protección, pero no deja de, la sacudida no deja de estar muy, muy, muy importante. Ángel Gámez tuvo posesión de la intermedia, ¿verdad? Sí, hay toque de lo sacrificio. En la tercera. Y pues eso sería que un fielder choice también, tratando de extender, aprovechando que la bola está, o va a quedar más bien en bola ocupada, ¿no? No es cierto, no hay bola ocupada, es out. Viene el ofrecimiento, rodado el campo corto. Amigos, qué jugada la defensiva. Cual felino, cual portero. De clavado se queda con ella. Este Diego Cataño. Línea al 6. Ponga la estrellita, amigos. A pesar del pasaporte, la entrada se va en 3. Se han ido 8 entradas completas. La pizarra de la Winston con lo mejor para su ganado nos dice. En el primero de la serie, Teporaca se está cayendo por la mínima diferencia ante talentos de la sexta zona. 5-4. Llantera Juárez, siempre al servicio del automovilista y camionero, porque ahí encuentran llantas nuevas en las mejores marcas de prestigio y llantas usadas para su economía, servicio de desponchado y mucho más. Llantera Juárez, en Avenida Juárez y Calle Segunda, en el Barrio Viejo, teléfono 625-58-122-50. Super Torito sigue siendo el rey de las buenas ofertas. Escuche. Super Torito, siempre apoyando su economía. En la Emiliano Zapata y en la Ciudadela. La mejor calidad en carnes, abarrotes, frutas, verduras frescas. Super Torito, con las mejores ofertas todos los días. Super Torito, en Rosalía Hernández en la Emiliano y sucursal en la Ciudadela. Todos los jueves en el Pollo Liz compras un pollo y te regalan medio pollo. ¡Medio pollo gratis! Pídelo a domicilio al 5810997. El Pollo Liz, en Avenida Hidalgo entre Cuarta y Sexta, a un costado de Catedral. El Pollo Liz está riquísimo. Come y bebe, prueba y toma Coca-Cola sin azúcar. Come y bebe, prueba y toma Coca-Cola sin azúcar. Sin azúcar. Come y bebe, prueba y toma Coca-Cola. En Rojo Travel, vámonos con todo nacional. Aparta con solo 500 pesos y gran deal a Europa. Con bloqueo de vuelo todo el año y más. Solo con Rojo Travel, los profesionales en viajes. Informes en calle 17 y Rayón, locales de La Cueva. Teléfono 625-115-2189. Relájate, déjate pichar. Gracias, amigos. Bueno. Vámonos a la novena entrada, la última llamada para Teporacas de Guerrero. Están perdiendo el partido al son de 5-4. A 3 outs de la victoria está Talentos. A Abiud Ruiz, el hombre que está bateando luego Jorge Loredo y Mario Rivas. Noveno, primero y segundo son los últimos 3 cartuchos que tiene por gastar la gente de Rogelio Rivera Alonso. 2 bolas, 1 strike, la contabilidad para Abiud Ruiz de 3 nada en el partido. Con el número 94, Teporacas de Guerrero, que tiene que sacar fuerza de flaqueza para tratar de llevarse esta entrada. Sale roletazo en el hueco. Está el short levantando. El tiro a la inicial. Vamos a ver.
Esto va a ser infield hit. Buen intento, sin embargo, esa pelota estaba muy complicada. Va a llegar Javier Ruiz a la inicial. Infield hit, corredor anclado en la primera. De Poracas de Guerrero a vender cara a la derrota. Y cuidado que la diferencia es mínima. A mi buen amigo Iván, qué gusto saludarte, mi hermano. Un abrazo. Tenemos corredor anclado en la primera base. Trabaja de costado el pitcher. Corredor anclado en la primera, enseña el toque Loredo, viene el lanzamiento, deja pasar la pelota, es alto. Es la primera pelota mala, una bola sin strike, la contabilidad de Poracas de Guerrero tiene que hacer esa carrera que está en la primera para empatar el partido. A trabajar de costado el pitcher Loredo, enseña el toque de pelota, el toque de frente al pitcher, el tiro es a la intermedia, pierde la pelota, el primera base, llegó fuerte, barrido a Viud Ruiz, allá queda tendido el campo corto, Eric Macías va a llegar quieto a la intermedia. Pues me parece que aquí hay error al tiro, estaba dominado. Tuvo que extenderse, no le dio tiempo de pivotear, el tiro fue malo. Ahí bola ocupada para Jorge Loredo. El toque fue más bien deficiente. El toque fue deficiente, pero el tiro fue a la intermedia, pero el tiro fue malo del propio. Le están dando el error al campo corto. Así que error del campo corto. El tiro fue muy abierto de parte del pitcher. No se pudo quedar con ella. Es cierto también, sí le estaba al guante. Y sale un brazo derecho a calentar. Y me parece que ser es ¿McDiel? McDiel Flores me parece hacia la distancia, que es el que calienta. Que pudiera entrar. Hombres en primera y en segunda. Sin out en la pizarra. De Poracas de Guerrero ya no solamente tiene envasada la carrera del empate, que estará en posición de anotar, sino que además también tiene ya envasada la carrera que los pondría arriba. Pero mira, pase lo que pase, lo entretenido al juego no se lo va a quitar nadie, ¿eh? No, ha sido un juego muy interesante, donde bueno, pues el marcador lo dice todo, 5-4, donde un equipo de talento se le está plantando de frente a un equipo como lo es el equipo de Poracas de Guerrero, que es un equipo tradicional, yo creo el más tradicional en la sexta zona, y viendo el roster, bueno, pues te das cuenta, ¿no? Que es un equipo muy completo para el regional, talento sin demeritar, pero su nombre lo dice, es un equipo de talento, sin embargo, le está haciendo frente a cualquier equipo, a cualquier equipo. Creo que viene McDiel Flores a cubrir la segunda colchoneta. Efectivamente. Allá va McDiel a la segunda, entonces hay un switch. Eliasim Duarte se va al campo corto. Y queda McDiel ahí en la segunda. Y viene a batear Mario Rivas. Están anunciando los cambios. Sale del partido Eric Macías, se va con el golpe. No podemos decir que haya sido una barrida antideportiva, ni mucho menos. Dura sí, pero antideportiva no. A trabajar de costado al pitcher. Ya presenta bien el lanzamiento. Deja pasar la pelota. No, dice el umpire. La primera pelota mala. Una bola, no strike, la contabilidad. Uno y nada. De Poracas de Guerrero con la oportunidad. A trabajar de costado el pitcher, viene el lanzamiento para la goma. No, dice el umpire, bajito, enseñaba el toque. Dos bolas, no strike, la contabilidad, se le empieza a complicar el panorama a talentos. Dos y nada la cuenta, no hay out, dos hombres en primera y en segunda. En la segunda está la carrera del empate. Talentos está tres out de la victoria, todavía no consigue ni uno, viene el lanzamiento, conecta, batazo atrasado, la pelota de Faun, es el primer strike en la contabilidad de Mario Rivas, no tiene imparable en el partido, de cuatro nada, dos rodados al cuadro, par de ponches. Una tarde discreta para Mario Rivas, el veracruzano, sin embargo,
un imparable aquí o un buen toque de pelota puede borrar absolutamente todo lo demás. Y es que Iván Duarte, gran labor que ha hecho, de 12 hombres solamente se le han envasado 3. Y una cantidad de ventarrones ahí en el terreno de juego están, tienen detenido el partido. Y es que corre uno de segunda a tercera y luego allá en el círculo de espera del lado del Teporacas de Guerrero y luego de primera al home. El caso es que la situación se está poniendo complicada. Trabajar de costado al pitcher, 2 bolas, 1 strike, sin out en la pizarra. Viene el lanzamiento para la goma, deja pasar, strike, se lo cantan y es el segundo al 2-2. 2 bolas, 2 strike la cuenta para el hombre que está en la caja de bateo. El hombre que está lanzando por el equipo de talentos es el hombre que está ganando el partido. Se llama Iván de Jesús Duarte. A trabajar de costado al pitcher, 2 bolas, 2 strike. Ya presenta bien el lanzamiento, línea a los terrenos del jardín central, la pelota de imparable, dobla hombre por tercera, viene el hombre, viene el tiro es bueno, bota mal, entra una carrera, va a venir una carrera más, se va arriba Guerrero. Se va arriba Guerrero, el tiro parecía bueno, de repente la pelota picó de un bote, techó al corredor, esto va a ser hit de 2 carreras y se va arriba. La escuadra de Teporacas de Guerrero, sencillo, de Mario Rivas, le decía, esas 4 que no ha podido sacar la pelota del cuadro no son nada, si tomamos en cuenta la posibilidad que tenía de traerse carreras. Con Fielder Choice se va hasta la intermedia. Y eso está 6-5, Teporacas de Guerrero ya le dio vuelta al partido. Oye, que lo que es el béisbol, no, era un gran tiro, creo que con ese tiro esperaban al corredor prácticamente, sí, para ponerlo fuera, pero fácil. Sin embargo, de un bote te echa por completo al receptor y nada que hacer. Un bote bravísimo. Sí, bravísimo. Y muy en corto. El hombre que viene a batear es Cristian Zazueta, no hay out en la pizarra, Teporacas de Guerrero. Ya está ganando el partido. 6 carreras por 5. Vaya juego de pelota, vaya partido. De costado el pitcher Iván de Jesús Duarte. Viene el lanzamiento para la goma. Levanta foul hacia atrás. La cuenta está en 1-1. 1-1 la cuenta. Y con un gran relevo, una gran labor monticular, ahora Iván Duarte es quien pierde el encuentro. Efectivamente. Prácticamente hasta antes de esta entrada solamente se le había envasado 1. Sí, y con pasaporte. O le habían conectado de hit. A trabajar de costado el pitcher Iván de Jesús Duarte. 1 bola, 1 strike, sin out. Viene el lanzamiento para la goma. Está sacando un elevado en terreno de foul. Parte el tercera base. Se le acaba el espacio. La pelota en el techo del estadio. La cuenta está en 1 bola y 2 strike. Cristian Zazueta tiene un doblete, tiene par de ponches y por allá fue víctima de un extraordinario fildeo de Jonathan Portillo, que ha tenido buena tarde. Por ahí tuvo un pecadillo, por supuesto. Oye, si bien caminamos por la novena, si bien Teporacas ya está al frente, un antecedente que está marcando en esta temporada Teporacas de Guerrero es que no logra mantener la ventaja. Vamos a ver si lo logra para venir a cerrar el encuentro. ¿Cuántas veces ha notado Teporacas ha venido talentos y le ha respondido? Sí. Viene lanzamiento para la goma, rolling el tercera, levanta, amarra al corredor, el tiro a la primera, amigos, dominado por la vía 53, Cristian Zazueta, cayó el primer out. De la intermedia no se mueve Mario Rivas. Y viene Joe Samot Cota, la caja de bateo, no tiene imparable de 3-0. Para Joe Samot, una base por golpe. Le van a dar la base por bolas intencional para venir a enfrentar a Emanuel Corral, que tampoco tiene imparable en el partido. Sí, un partido difícil para Emanuel Corral, tanto a la defensiva como a la ofensiva. Sin embargo, bueno, pues esto lo hace mucho más peligroso, ¿no? Hay cambio de lanzador, allá va Osín Jiménez, va por un nuevo pitcher. Gran relevo de Iván de Jesús Duarte. Se le complicó la situación al último, pero ahí queda. Así que vamos al corte de comerciales y luego regresamos.
Las mejores bicicletas, refacciones y accesorios para tu bici solo en Bicimax. También contamos con el mejor servicio de reparación, abierto todo el día. Sistema de apartado permanente, 30, 60 y 90 días en bicicletas. Bicimax, en Avenida Agustín Melgar e Independencia, teléfono 625-58-245-36. Estas vacaciones planea tu recorrido con llantas Hankook y Yavaresa. En la compra de 2 o 4 llantas Hankook Ring 15 en adelante, recibe una tarjeta de hasta 1,500. Yavaresa y llantas Hankook en tu recorrido. Kilómetro 20 del corredor comercial. Teléfono 625-58-651-20. Vigencia al 30 de marzo o agotar existencias. ¿Te gustaría tener tu propio negocio y obtener ganancias de hasta un 50%? Conviértete en una gran vendedora independiente. Ven a Edredones del Norte. Ya nos llegaron los catálogos para este verano de las marcas Vianney, Íntima, Esquimal, Leticia y muchas más. Estamos en calle Texcoco y 40 con excelentes precios en tus compras de mayoreo y menudeo. Edredones del Norte, teléfono 625-57-139-94. Pinturas Comelia atiende en calle Periférico y Revolución Mexicana en la colonia Emiliano Zapata. Si usted vive en La Cuchilla, Ciudadela, colonia Lázaro Cárdenas o Emiliano Zapata, venga y aproveche un 15% de descuento en pinturas vinílicas y esmaltes. Solo aplica en sucursal Periférico. Promoción válida si menciona este anuncio. Pinturas Comex. Sumérgete en la revolución eléctrica con Grupo Díaz. Somos líderes indiscutibles en material y equipo eléctrico. Descubre las marcas Top, Schneider, Siemens, Viacon y mucho más en nuestra nueva sucursal en Miguel Hidalgo número 3918. Nuestros expertos líderes te brindarán asesoramiento personalizado. Visítanos o llámanos al 625-229-4837. Estamos ya de regreso. No, nada más una, mi estimado Fer, estamos ya de regreso. Y sale del partido Manuel Corral, viene Pato Corral. Alejandro, el Pato Corral, el hombre que viene a la caja de bateo a enfrentar a Luis Carlos Morales. Viene el lanzamiento para la goma, esquina contraria, se queda abierto. Alejandro Pato Corral. Básicamente el Pato Corral está hecho y lo traen para estos momentos, precisamente, como bateador emergente. A trabajar de costado el pitcher, corredores en primera y en segunda, ya presenta, viene el lanzamiento para la goma, strike, se lo canta el primero. Y al final, una bola, un strike, perdón, pero adelante. Y al final de cuentas, Iván Duarte con 3 entradas, 2 tercios, 15 hombres, 2 imparables, 2 carreras, 1 limpia, un pasaporte, su padre le juega para un error y deja 2 hombres de herencia. Uno natural y uno intencional. Así es. A trabajar de costado el pitcher, una bola, un strike. 2 hombres en los senderos, lanzamiento bajito a la esquina contraria, la segunda pelota mala, 2 bolas, un strike, hay un out. 4 ponches, los que receta este Iván de Jesús Duarte. Iván de Jesús Duarte, buen relevo, buen relevo. Sí. 2 bolas, 1 strike, hay un out en la pizarra, a trabajar de costado Luis Carlos Morales. Ya presenta bien el lanzamiento para la goma, levanta Paula hacia atrás, la cuenta se empareja en 2 y 2. Y te voy a decir algo, Sergio, lo hemos visto en Carlos Balboa, lo vimos en Guadalupe Chávez, lo vimos en Iván de Jesús Duarte, que caen los errores y se desmoronan por completo. Efectivamente. Si bien, sin demeritar el nivel, en cuanto a lo físico, pero cae un error y está ganando lo mental. O no sé si caiga en el preciso momento donde ya vengas en declive. Donde ya venga y solamente lo dispara. Viene el lanzamiento para la goma, batazo atrasado profundo. La pelota abre en terreno de foul. La cuenta sigue igual en 2 y 2. 2 bolas, 2 strikes, 1 out. La cuenta del diablo. Alejandro, el Pato Corral. El hombre que está en la caja de bateo, Mario Rivas. Hasta el momento el héroe del partido. El que está dándole la vuelta al marcador con imparable al central. De costado al pitcher, viene el lanzamiento, swing, grande, abanica, ponche, amigos, cayó el segundo out de esta entrada. Cuando viene Kevin Mendívil a batear, Kevin Mendívil batea para 500 milésimas. Este hombre que cubre el jardín izquierdo, tiene base por bolas en la primera entrada, con carrera anotada. En la cuarta entrada se envasó en bola ocupada, tiene doblete en la sexta entrada, también para anotar carrera y un ponche tirándole en la octava entrada. Con 2 outs en la pizarra, encuentra corredores en primera y en segunda. Teporacas de Guerrero tiene que ampliar la ventaja y es que le han respondido cuantas veces ha anotado. Teporacas de Guerrero misma que le han respondido. En la primera entrada, rápido, abrió Boca con una carrera. Le respondió el equipo de talentos con una para empatar el partido. En la segunda entrada se fue arriba Teporacas de nueva cuenta. Pero un rally de 3 carreras de talentos le dio la vuelta al marcador.
Oye, este Mario Rivas con una gran jugada en el home plate, sí, en la séptima entrada, siendo clave en este encuentro, así a es, la defensiva y pegando el tablazo para mandar arriba por acá. Mostrando muchísimo oficio, ¿eh? Sí. Un hombre de mucho, oficio, mucho oficio. Exacto. Y le decía luego, empátate por acá en la sexta entrada, pero le responden y se vuelve a ir arriba el equipo de los de talentos. Viene el lanzamiento, swing grande a Barica. Es el segundo strike, una bola, dos strike con buena velocidad. Este hombre Luis Carlos Morales, local, Luis Carlos Morales, estimado Ferto, que tienes ahí el... Sí, pelotero local. Porque la verdad es que está, se ve con muy buena velocidad, una bola, dos strike, hay dos out en la pizarra. De costado al pitcher, viene el lanzamiento, swing, grande abanica, poncha amigos, tirándole, cayó el tercero. Pero el daño está hecho, 8 entradas y media son historia. La pizarra de la Winston, kilómetro 3, carretera de la Junta, kilómetro 12 del corredor comercial. La nueva sucursal en la Morelos entre décima y 12, que le informa, 6-5 le gana Teporacas a Talentos. Llantera Juárez, siempre al servicio del automovilista y camionero, porque ahí encuentran llantas nuevas en las mejores marcas de prestigio y llantas usadas para su economía, servicio de desponchado y mucho más. Llantera Juárez, en Avenida Juárez y Calle Segunda, en el Barrio Viejo, teléfono 625-58-122-50. Super Torito sigue siendo el rey de las buenas ofertas. Escuche. Super Torito, siempre apoyando su economía. En la Emiliano Zapata y en la Ciudadela. La mejor calidad en carnes, abarrotes, frutas, verduras frescas. Super Torito, con las mejores ofertas todos los días. Super Torito, en Rosalía Hernández en la Emiliano y sucursal en la Ciudadela. Todos los jueves en el Pollo Liz compras un pollo y te regalan medio pollo. ¡Medio pollo gratis! Pídelo a domicilio al 58-10997. El Pollo Liz, en Avenida Hidalgo entre Cuarta y Sexta, a un costado de Catedral. El Pollo Liz está riquísimo. Sentirme como en casa, amigos que son familia. Carne asada y una Coca-Cola bien helada. Esa es mi receta mágica. En Rojo Travel, vámonos con todo nacional. Aparta con solo 500 pesos y gran deal a Europa. Con bloqueo de vuelo todo el año y más. Solo con Rojo Travel, los profesionales en viajes. Informes en calle 17 y Rayón, locales de La Cueva. Teléfono 625-115-2189. Amigos, estamos de vuelta. Gracias por acompañarnos a través de la ranchera de Cuauhtémoc, a través de la Sabrosita 104.1. Gracias por estar con nosotros. Así que bueno, pues vámonos a esto que vendrá siendo la parte baja de el noveno capítulo. A 3-1 de la victoria se encuentra ahora el equipo de los Teporacas de Guerrero. Saludos en toda la perla del Papigochi. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Saludos a Carlitos Oaxaca, para toda la gente de Teporacas, para toda la gente del municipio de Guerrero, para el padrino, con muchísimo gusto, a todo vapor seguramente. Una bola y cero strike la cuenta para Jesús García. El ofrecimiento para la goma, sí señor, le están cantando el primer strike y la cuenta se empareja en 1-1. Una bola y un strike. No sé si todavía sea Luis Mario, me parece que ya no es Luis Mario, se los confirmo. Y es que Teporacas de Guerrero, bueno, pues con todo a tratar de mantener la ventaja, porque el equipo de Teporacas, bueno, no ha batallado, pues, para venir por ahí, pues, para mantener las ventajas. 16-8, la Junta le está ganando al equipo de Industriales de Anáhuac. Dos bolas y dos strike. 2-2 la cuenta para este que se trata de Jesús García. Vamos a esperar a ver de quién se trata. Si aún es Luis Mario, me parece que ya no es Luis Mario, Vamos a esperar que nos lo confirme el sonido local. El ofrecimiento. Swing, amigos.
abanicando el tercer strike. Punche tirando, le está cayendo el primer out en la pizarra de la Winston. Tenemos uno fuera cuando viene Manuel Moreno a tomar su turno al bat. Nombre peligroso, Manuel Moreno. Y es que les digo, una de las incógnitas es que Guerrero, bueno, batalla para mantener las ventajas. El ofrecimiento rodado por tercera, la pelota está en terreno de foul, por allá declavado Cristian Zazueta. Sin embargo, Antonio Zaragoza dice, este batazo está en terreno de foul. Sí, es que me parece que ya no es Luis Mario. No tenemos el roster, vamos a ver si nos lo da a conocer el sonido local. Por lo pronto, de costado, trabajando el pitcher, serpentinero derecho. El ofrecimiento, medio swing, amarrado, swing arrepentido, machucón, faula, kika, Francisco, con nombre, la faena. Y es que, bueno, pues hay competencia entre Francisco Córdoba y el Buki Calderón, ¿eh? Cero bolas, dos strikes. Ambos bad boys de Manzaneros de Cuauhtémoc en Liga Estatal. Hay un auto en la pizarra, pizarra de la Winston. Presenta la pelota el pitcher, serpentinero derecho. Viene el ofrecimiento, machucón, foul hacia atrás contra la malla protectora. Les digo, les confirmamos de quién se trata el serpentinero. No sé si aún sea Luis Mario. Por lo pronto, ahí está, serpentinero derecho, poniéndose de acuerdo con su receptor. Presenta la pelota el pitcher. Se balancea bien el ofrecimiento. Pelota afuera, pelota mala. Una pelota de trabajo. La cuenta en una bola y dos strikes. La cuenta para este, que se trata de el zurdo Manuel Moreno. Gracias por estar con nosotros a través de BM Radio, División Deportes. 6-5, ganándote por acas de Guerrero, 2-0 de la victoria. Se balancea el pitcher, viene el ofrecimiento, rodado el campo corto. ¡Uy, la pelota lo cuela! La pelota va al jardín central, amigos. Manuel Moreno se va a internar en el inicial. Y significa la carrera. La carrera del empate para el equipo de talentos. Póngale usted, error del campo corto. Lo tenemos zancado en el inicial. Va a haber un corredor emergente. Vamos a ver de quién se pudiera tratar el hombre que entra a correr en sustitución del zurdo Manuel Moreno. Así que por lo pronto, bueno, viene Iván Martínez. Hay un auto en la pizarra, hombre, corredor emergente por la primera colchoneta. No sabemos de quién se trate. Le están cantando el primer strike, se los confirmamos. ¿De quién se trata el hombre que corre por la primera colchoneta? Significa la carrera del empate. ¿Aún es Luis Mario? Se balancea el pitcher, viene el ofrecimiento. Sí, señor, le están cantando el segundo strike. Cero bolas, dos strikes. Eduardo Loya, el hombre que entra en sustitución de Manuel Moreno en la novena entrada. La cuenta en salido, serpentineo derecho, se balancea, viene el ofrecimiento, amigos. Sentenciado. Ponche sin tirarle. Está cayendo el segundo out en la pizarra de la Winston, amigos. Viene Magdiel Flores a tomar su turno al bat. Si se trata de Magdiel, parece que sí, efectivamente. Eliasim, quien salió fuera, en Macías, ¿verdad? Y el enroque se dio entre Magdiel y este Eliasim. Con las indicaciones sale y da Rogelio Rivera Alonso al tomando del equipo de los Teporacas. Dos autos en la pizarra, pizarra de la Winston. Se balancea el pitcher, viene el ofrecimiento. Le están cantando el primer strike a la cuenta de Magdiel Flores.
Serpentinero derecho por parte del equipo de los Teporacas de Guerrero. Cero bolas, un strike, revirada al inicial, sin negocio, sin problemas, cubriendo la primera colchoneta. Se trata de Alejandro el Pato Corral. Dos outs en la pizarra de la Winston. Sigue soplando el viento por aquí en el gran estadio Cuauhtémoc. Entonces es Alfredo Ruiz el pitcher. Por lo pronto se balancea bien el ofrecimiento hacia Laguna. Pelota abierta, pelota mala. La cuenta se empareja en 1-1. Una bola y un strike. La cuenta para este, que se trata de Magdiel Flores. Por lo pronto, una revirada de nueva cuenta. Quieto, no hay negocio. Si es Alfredo Ruiz, se trata de Alfredo Ruiz, efectivamente. El hombre que lanza por parte del equipo de los Teporacas de Guerrero. Entonces, a final de cuentas, con tres entradas completas, se va Luis Mario Ríos. Viene el ofrecimiento para Laguna, pelota mala. Tres entradas completas, lo que se lleva Luis Mario Ríos. Para un total de 13 hombres a los que se enfrenta. Y es precisamente quien va ganando el juego, efectivamente. Revirada de nueva cuenta. Tratar de mantener pegado al hombre de la inicial, porque significa la carrera del empate. Y Teporacas, bueno, por ningún motivo puede admitir carreras. A un lado de la victoria se encuentra Teporacas de Guerrero. 6-5. El ofrecimiento, swing abanicando el segundo strike. La cuenta se empareja en 2-2. 2-2. Dos out en la pizarra de la Winston. Saludos en cabina central para Joel Trejo Gutiérrez. Gracias por esa labor invaluable por ahí en el Control Master. Jorge Campos, Jesús Pérez por acá en la producción. El terrorífico 222. La cuenta que presagia el ponche. Ahí está Alfredo Ruiz, el indio. Vigila al hombre del inicial. Abre terreno, corredor, se va. El ofrecimiento, swing, alcanza a machucar. A toda velocidad salía el corredor del inicial, que se trata de Eduardo Loya. 6-5 el encuentro. A un lado de la victoria se encuentra el equipo de los Teporacas de Guerrero. El terrorífico 222, la cuenta que presagia el ponche. Por lo pronto, Magdiel a tratar de conectar. Teporacas a concluir con el encuentro, porque difícilmente sostienen la ventaja. Por lo pronto, se balancea el pitcher, viene el ofrecimiento, machucó un foul hacia atrás. Sí, es que ha batallado bastante Guerrero, no en este juego, sino en lo que va de la temporada. Bueno, pues ha batallado bastante para mantener las ventajas. Y ventajas, bueno, a veces incluso han sido hasta abultadas. Ahora por la mínima, bueno, pues a jugar con pincitas Teporacas de Guerrero y a conseguir su segunda victoria de la temporada. Se balancea el pitcher, se ve el hombre, el ofrecimiento, pelota adentro, es la tercera pelota mala. Póngale usted, robo de base para Eduardo Loya. Y ahora a 180 pies de la registradora, la carrera del empate para el equipo de talentos de la sexta zona. Vamos a ver si Teporacas logra mantener la ventaja y alzarse con el triunfo. Vamos a ver si Talentos viene y empata de nueva cuenta. De costado el indio. Se balancea bien el ofrecimiento hacia la goma. Sale un globito. En terreno de Pablo busca el receptor. Mario Rivas, el receptor. Imposible en terreno de nadie. En terreno de nadie esa pelota. Y por ahí va y se impacta con alguien, me parece, Mario Rivas. O no sé si él mismo llega y se da un golpe ahí en el backstop.
Por allá viene Jorge Elizalde a toda velocidad. Y es que le quedó bien en corto, bueno, el backstop, sí, prácticamente. A toda velocidad iba Mario Rivas. 3-2 la cuenta de puños cerrados, 2 out en la pizarra. Muy probablemente el segundo partido de la serie esté arrancando, ¿qué? 3:00 p.m. Bueno, dependiendo si esto se larga. 3-2, 2 strikes, 2 out en la pizarra. Gana Teporacas por la mínima, 6-5. La del empate está en segunda. A 1 out de la victoria se encuentran los Teporacas de Guerrero. Presenta la pelota Alfredo Ruiz, el indio. Lentamente se balancea, viene el ofrecimiento. ¡Uy! Lo están golpeando, amigos. Se está doliendo Magdiel Flores. Anótelo usted, va a ser por golpe. Lo vamos a tener anclado en la inicial. Y cuidado, porque el equipo de talentos ya tiene la del gane en los senderos. Por lo pronto, bueno, pues ahí con la asistencia Magdiel Flores. Y es que, bueno, se lleva un fuerte golpe. Así que corredores en primera y en segunda, con 2 out en la pizarra. Y viene a la caja de bateo, se trata de Omar Ortiz. Y por lo pronto, bueno, parece ser nada de consideración para Magdiel Flores. Ahí va para la primera colchoneta, vamos a tener hombres en primera y en segunda. Y es que, les digo, en un abrir y cerrar de ojos, talentos puede venir y darle la vuelta incluso al marcador, no solamente empatar con el hombre de la intermedia. Es un equipo muy veloz, que con un batazo inclusive ni de poder te pueden avanzar 1 o 2 senderos. Y cuidado, viene Omar Ortiz a la caja de bateo. Por lo pronto el indio Alfredo Ruiz se balancea, viene el ofrecimiento, swing grande, abanicando ese lanzamiento. Omar Ortiz, el hombre que se encuentra en la caja de bateo. Hombres en primera y en segunda, 2 out en la pizarra, 1 de la victoria Teporacas. Vamos a ver si viene de atrás talento. El ofrecimiento, pelota mala. 1-1. Una bola y un strike. Teporacas jugando para 6 carreras, 7 imparables, 3 errores. Talentos, 5 carreras, 9 imparables y 2 pecaditos. Se balancea el pitcher, viene el ofrecimiento, machicón, foul hacia atrás. La cuenta en 1-2. 1-2. La cuenta para este que se trata de Omar Ortiz. Tiene, bueno, se envasó en error del primera base. Anotó carrera en la segunda. En la tercera rola la tercera. En la quinta punche tirándole, al igual que en la séptima. De 4 turnos, 3 son oficiales. De 3 nada, oficialmente. Eso lo hace peligroso. 1-2. De costado Alfredo Ruiz. Presenta la pelota, hombres en primera y en segunda. La del Gane está en la primera, viene el ofrecimiento. Swing abanicando. El tercer strike, amigos. Ponche tirándole. Colorín colorado, victoria para el equipo de los Teporacas de Guerrero al Sol. De 6-5. Una victoria, bueno, pues, que se sufrió y que se tuvo que meter a fondo el equipo de los Teporacas de Guerrero. Y con esto se ponen con 2 ganados y 3 perdidos. Sergio Alberto Sierra. Vaya victoria sufrida, pero pues al final de cuentas, al final de cuentas cayó en la victoria, bañados en tinta. Sí. El equipo de talentos mostrándose como un equipo peleador, un equipo que juega sin complejos. Y finalmente, pues bueno, Teporacas de Guerrero tomando un tanque de oxígeno puro, porque este partido, de perderlo, se hubiera comprometido su condición de una forma terrible. Pero bueno, pues ahí está, Teporacas de Guerrero, no sin sufrimiento, pero bueno, ahí está. Pues Fernando, vámonos, vamos a esperar la hora. Parece ser 2:40 p.m. así que no nos despedimos.
hacemos una pausa en un alrededor de unas 40, 45 minutos y luego estamos de regreso. Así que vámonos, pero estamos listos para el segundo de la serie. BM Radio División Deportes presentó Campeonato Regional de Béisbol 2024. Humberto Pérez Holguín. BM Radio, escribimos la historia. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Solquín. BM Radio, escribimos la historia. Hasta la próxima. Hasta la próxima.